Hay una X. No, no, para quitarlo, boludo. Toca la ruedita y poné pop out. Pero estoy tocando la ruedita y no se me pone pop out. Clic izquierdo. A ver qué me pasaste, Brichu. Sos una nazi, Brichu. Sos una nazi, Brichu, gracias. I love you so much. Voy a ponerme el chat acá. Ahí está, me gusta tener el chat acá. Después voy a acomodar igual un poco los monitores. Pero por el momento tener el chat de este lado, ¿ves? Yo estoy hablando acá y se me ve ahí como piola. Intenta hablar como chileno. ¿Qué pensás? ¿Que soy tu payaso, boludo? ¿Qué flasheaste? Conmigo no vas a flashear más. Che, ¿cuáles son los beneficios de la sub? Ninguno. Ninguno. No hay beneficios por estar suscrito. Pero si vas a entrar en mi corazón. Que eso es importante. Estar en mi corazón. A ver, creo que ya están en la comarca. No creo que sea el canal. A ver. No, qué bien te queda la pelota. Qué hijo de puta. Pará, tengo que desactivar mi cámara acá. Ganda como el culo de mi cámara, ¿qué le Amigo, pasa? es muy raro que te hayas pelado, pero me gusta. O sea, no te queda mal, posta. La barba ayuda Ahí mucho va. igual. Ahí se bugueó igual, empezó a morir, ¿no? No, mirá, se murió la calidad, ¿no? No escucho. No escucho. ¿Por qué no escucho? Banken, no escucho. Y antiojudo. Es igual al hermano, amigo. Literal. Se peló y le vi igual al hermano. Me falta arreglarse un poquito la barba. ¡Está muteado, Robert! ¿Se mueve de canal? ¿Qué hace? Tenés la cabeza al revés, duende. Viejo boludo. Tenés la Ahora cabeza sí, al revés ahora que sí. yo, porque yo tengo el hopo para arriba acá. Ahora metí un 180, boludo, ahí. 180 grados. No, igual me gusta, te queda bien. Sí, ahora después hay que hacer un poquito me va a quedar una Duende. sombrita ahí, piola. ¿Qué onda, Duende, pa? mucha fuerza, guacho, para este momento, posta. ¿Qué Gracias, número? amigo. Fuerza, fuerza, pero cuando te pedí plata para tratamiento, te hiciste bien el boludo. Bueno, ¿es tu cáncer o es mi cáncer? ¿Qué pensás? ¿El Sí, tumor? es el mío, boludo. Bueno, el tumor lo Exactamente. tenés vos, Somos no amigos. me rompa la bola. Más que fuerza no te puedo mandar, hermano. Plata, más que fuerza. Pero boludo, si te pide un mango, es su cáncer, pero sos el amigo también. Plata para la quimio. La cara de Roberto Galati que está diciendo, ah, boludo, me van a cortar el Hunt a las 12 de la noche. No, pero no puede ser así, Roberto. No, esto no puede ser así. Viejo No, de mierda. no jugamos más a nada con Robert, ¿eh? No se puede así, Robert. Entramos en esta partida, matamos 6 pibes. Tipo, el 50% de seguridad nos llevamos. ¿Qué más querés? Amigo, Vale, más que ¿matamos? nadie, vos, Robert. Ah, claro, me decías, fuiste vos. Pobre ¿Te Duende, aburriste me en da esa una partida? lástima verlo así. ¿Por qué? Me ¿Dónde? mata, boludo. Me mata verlo así, ¿Qué? boludo. Un amigo de toda la vida. Le queda bien. Se le cortó el boludito. Sí, Pero va. le queda bien, boludo. Pero. O sea, facha le queda facha. Pero más allá de eso, boludo. La quimio le está haciendo verga. Si fueras un verdadero amigo, te raparías a hacer vos también, boludito. ¿Vieron que Goncho se hizo una pija acá? Mostrale la pija que te hiciste acá. ¿Viste el pene que te hiciste? Está bueno, Mira, se ¿no? hizo una pija. ¿Por Está qué? ¿Qué bueno. es eso? ¿Por qué se hiciste una pija? O sea. Creo que perdió una apuesta. ¿A qué se debe? Es una píldora, es el logo del demente. No se nota, ¿eh? Parece más un Parece pene, digamos. una pija, Es un claro. pija. Sí. Porque no se ve la base, digamos, de la píldora. Es un No, pijo, está el es fade. como si fuera una pija. Una pija, claro. Una pija. Es una. Es claro, es como la parte del glande Claro, y una el pija. pene, digamos. Sí. Gracias, Melanie, por Bueno, esos 10 meses. voy a jugar al Te quiero. balón. Lo que más quisiera, Roberto. Se re enojaba el cabeza de pija. No tengo cabeza de pija, tengo una pija en la cabeza, que es distinto. Me quise hacer un buen gesto al demente y lo único que recibí a cambio fue.
básicamente un spam total de gente diciendo que me hice un pito en la cabeza. Por, amigo, ¿qué va a ser un buen gesto hacerte un mi pene en la cabeza? Hacete algo que tenga que ver con mi canal, algo así, pero no te hagas mi claro. Tija, boludo. Es un chico, boludo, el pene, el de 20. Es solo, muy chico, amigo. Es algo no que me ve. Va a estallar, boludo. Bueno, me hago una rosa de Guadalupe, entonces. Bueno, Robert, si vas a estar así toda la noche, andate a jugar a algo, no sé, pero no rompa la verga acá. Está ocupado, no, Robert, parece. ¿Estás, que estás mandando un mail empresarial? ¿Qué estás haciendo? Estás teniendo un Excel. ¿Qué tipías, viejo pelotudo? ¿Qué tipías? Viejo de mierda. Está leyendo el diario este viejo puto, boludo. Viejo puto. Sos un viejo puto. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás buscando? ¿Injertos de pelo que sirvan? ¿Viejo pelado puto que usa gorra? Yo de mañana, Robert. No lo entiendo. Amigo, qué buena onda el duende que se haya hecho eso en la cabeza para hacernos cagar de risa a los pibes de gato. Es un capo. No es para eso. Siempre lo quiere hacer estallar, boludo. Qué capo que es. Sí. Lo busca la manera. ¿Sabés? ¿Viste, duende? Algo que siento que pasa mucho en Twitch, que me hace acordar a la secundaria, es cuando uno se corta el pelo, es un tema de conversación. Es un tema de conversación. Yo dije, con lo que hoy hablaron de mi rapada, si me ponía tetas. No, claro, no, claro. Pero una... Y yo me pajeaba mínimo. Pero una cosa es que se corte el pelo y otra cosa que se haga ese descanso, gato. Esa es mi agua, dame. Qué duro. Sí, es un chiste, igual, es un chiste. Yo me rapé también a cero, pero no tenía barba, que es mucho peor. Pues la barba caretea. Ahora te sumo un poco de contraste, si no queda todo muy... Sí. Che, Robert y Arcos pueden hablar, ¿eh? La concha de sus madres. Especialmente vos, Roberto, todavía no hablaste. No sé. Sos un viejo de mierda. Está haciendo un desafío, es un challenge. Acá el prioritario es Duende Calvo. Duende Calvo. Duende Calvo. De la comarca. Y la verdad, le queda muy bien, ya se lo dije. O sea, yo lo envidio, amigo. Yo me llego a rapar así. No, vos te quedaría muy bien, Marcos. ¡Qué malo! Sí, tenés buena barbita. Nah, pero tengo cabeza grande. No hay chance. Amigos, le voy a donar a Duende para su tratamiento. ¿La corbata? Es verdad, esa es muy raro. Sí, no puede ser cabezón. Ay, voy a hacer algo que por el bien de todos, Chao. No, mirá, lo ayudaste, amigo. Lo saqué. Se va directo al Han, el viejo. Lo saqué. Está en la mismísima falopa. No sé si está haciendo un chiste con alguien, me parece. ¿Qué hace? ¿Me bardeó tu chat? No, me tiró mi cel de 20 para el tratamiento, amigo. Gracias, amigo. Ahora sí estás aportando. De nada, loco. ¿Qué sé yo, boludo? Me parte el alma verte así, amigo, boludo. Robert no entró de nuevo. Estoy viendo su stream y está como quieto en el... Es un challenge. Está joven, amigo. Se dice que bajó TikTok y dijo, tenemos que hacer un challenge de algo. Está viendo los streams de Sprint. Seguro que hace un video que... Quedándome callado con el duende haciendo horas. Haciendo 2 horas de IRL callado. Tremendo. 3 millones de visitas al video. Si hablaras 10K de visitas y haces el challenge, 3 millones. ¿Te volvieron el TikTok a vos? No, me hice uno nuevo. Voy a llamar a Robert, ¿eh? ¿Cómo que te voy? Yo no sé. Pero no, el challenge es que no te va a hablar, no es que no habla por Discord. A ver. Acá, viejo estúpido, dice Robert. Escribe. Está tipeando en mi chat. No sé qué hace, Robert. ¿Qué hace? No se entiende. Es tan graciosito el pelotudo. Es muy gracioso, ¿eh? Es muy gracioso. Tan Robert, graciosito. ¿Es una broma de mal gusto? No estás haciendo reír a nadie, ¿eh? Me estaban llamando por teléfono. Era Goncho que te estaba llamando, estúpido. No, sí, era privado. Yo no lo estaba llamando. Bueno, ¿qué quieren? Pelado puto. Diable, salvá. Hola, vos, ¿cómo estás? Claro. ¿Qué tenés, un kiosco, boludo? ¿Qué hola. Quieres, mano? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Hola. ¿Quién habla? La concha de tu madre, Robert, hola. ¿Me escuchás ahí o no? Habló en el Discord, la concha de tu madre. Soy un viewer. Sos un vivo. Che, fíjate que tu mamá y tu papá se están cogiendo algún tío tuyo, ¿sabes? Debe estar más o menos por el quinto polvo. Tratá de cortarlo porque seguramente salga uno igual a vos. Con la misma discapacidad, la concha puta de tu madre. Gracias por la view, Master. Es un viewer. Es un viewer, amigo, que le pasó el número al DM. Gracias por mirar. No le podés hablar hacia los viewers, boludo.
era el último deseo del chabón, tiene cáncer, amigo. Estaba por morir y lo que quería hacer era hablar con Bond, ¿eh? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Dónde? Ah, bueno, yo, Cervantes, yo lo conozco, boludo. Estamos en esa, en la organización. Estamos tratando. Estamos en la misma charla. Igual el gesto que tuvo Duende de pelarse por el cáncer de pulmón que tiene el Robert, boludo, es increíble. Eso habla de su amistad y de la dupla que hacen, boludo. Eso no se tiene en cuenta. Eso no se tiene en cuenta. Deberíamos pelarnos todos por Robert, boludo, como hizo el Duende. Yo mañana me pelo. Amigo, a mí me molestaba que Robert hasta implantando ese pelo era el que menos tenía de acá. O sea, yo fuera. Yo mañana me pelo. Ay. Me faltan unos meses, doctor. Ay. ¿Para más cómo que es? Se sigue poniendo gorro. No, sí, debe tener la pija tan grande, Robert, boludo. Así Robert debe tener la pija Robert. Grande. Escuchá, Robert debe ser el típico que en el vestuario va con la pija suelta ahí. Como que. Y va, tum, va marcando el tempo. Y que hace así, te habla con la pija toda gigante. Y digo, sí, pará, flaco, pará, gordo. Que me vas a golpear con eso, qué buena pija que tiene, boludo. Pedazo de verga. En el vestuario diciendo, mirá la isla de cierto que tengo. ¿Querés que te marque un ángulo? Mirá la isla. Qué pija que tiene. Qué pedazo de pija tiene, Roberto. Qué pija que tiene, me encanta. Qué buena pija, boludo. Amigo, pesa mucho esa pija, Robert. Él coge y enamora, seguro. Porque es un pijón, boludo. Amigo, tiene una pija. Tiene una pija. Qué pija, eh. Qué buena pija que tiene, gato. Sé que ganas tengo de irme a jugar al Hunt, pero es increíble. Ah, boludo. Ey, Robert. Puta que no. Fue lo mismo. No podemos tener la misma dinámica dos veces. Qué mala. No es por ahí, Robert. Qué muy aburrida esta charla, amigo. Y bueno, ahí empezó la charla. Gracias, Tommy Deo, por la sub. Te hizo 20 veces. Sí, sí. No, o sea, ustedes no, pero el chat. ¿Qué vamos a seguir? Con la misma, claramente. Con el mismo humor de mierda que tiene el demente. Bueno, Robert, entonces poné algún tema, no sé, proponé. Pero carren, un día carren ustedes, manga de burro. Entonces cerrá bien el culo, viejo sin pelo, viejo cáncer de pulmón, la concha de la madre. Pasa, Robert, que no se trata de carrer, no se trata de carrear, nadie pide que carrees. Pero sos una persona importante para toda la dinámica de los contenidos que hacemos. Y la verdad que duele verte adicto usando el celular, como que te chupa todo un huevo. Bueno, boludo. No tengo problema, me llaman estúpidos por teléfono. Es un problemón para mí. Últimamente estás regil, Robert, Ya está, amigo. Estás regil, Robert, ¿Te pasó? ¿Te cabió? ¿Es algo que le pasa a cualquiera? Está regato, cuanto Robert. Cuanto más lo digan, más te van a llamar. O sea, claro, ponemos a ver un toque y listo. Está regato, Robert, Está regato, loro. Voy a cambiar el número, pero antes me voy a encargar de publicar ese número por todos santos putos. ¿Va a ser la gran momo? O sea, decilo ahora en voz alta. Te juro que lo voy a pasar por todo acá. Decilo ahora en voz alta, gato. Decilo ahora. No se puede acá. No se puede. No, te banean, te banean. No es legal, no es legal. Va a ser esta, Robert, escuchá. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando saque las redes sociales y después pase donde vive, se le va a acabar la jodita. Lo quería doxear. No se puede doxear. No, ya sé, ya sé. Voy a hacer la de Lieberman. Boludito, se piensan que me hacen mal, cambio el número y listo, ya está. Tuitealo. ¿Cuántos? ¿Cuál es la de Lieberman? La de que dice, ¿cuántos libros leyó Ibai? No, cuando se filtró el teléfono. Dijo, estos taraditos se piensan que me hacen mal. Pero es muy común, a Goncho no le pasó hace poco también. Me pasó hace poco. Sin querer, igual, fue culpa mía, pero bueno, mil llamados por teléfono. Fue culpa de Francaster. No fue culpa de Francaster, ¿no? Sí. No, a mí me pasó con Francaster, me pasó eso igual. ¿Te filtró el teléfono, Francaster? Sin querer, fue. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, cuando tuvimos la discusión, se filtró ese mismo día. Qué mal timing. Mala suerte, amigo. Fue mucha mala suerte. Eso es un poder tóxico. Es como que te tiran unas avispas. Es muchísimo, amigo. Sí, sí, aparte estaba todo picado. Es de veneno eso. Estaba todo picado, sí. Aparte el duende. Ey, Robert, vos no sabés lo viejo puto que es el duende con su número. Una vuelta le mandó. Yo tenía buena onda con unos de Tays Sport que hacen buenas entrevistas y todo. Le digo, ¿dónde? Escuchame, me pidieron tu número de Tays Sport para una entrevista, es un chabón buena onda, yo conozco eso. No, Don, gracias. A mi número no me gusta pasárselo a nadie, dice. Bueno, no te iban a ofrecer. Mariano Choco. Viegas. Viejo chorro. Claro, Mariano Viegas. Mariano Viegas, buena gente. No doy entrevista. Bueno, amigo, es verdad, ¿qué crees? ¿Quién se creía?
¿Quién se creía, boludo? Si vos lo bancás porque le chupás la pija por todo lo que haga, con tal de un host, pedazo de gato. Escuchame una cosa, cuando vos estabas analizando cosas de la Rosa de Guadalupe y siendo famoso en YouTube, sí, yo estaba acá relatando para todo internacionalmente Counter Strike. Quiso decir así esa boludez de la Virgen de Guadalupe, yo lo conozco. Quiso decir esa boludez de la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuánta gente te veía relatando para todo el mundo? Ah, Darko está picado. 5.000, 7.000. Ah, yo subí un video y a la hora tenía 1.000.000 ahí. Con la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se lleva esta charla igual? Vamos a hablar de números. Él la sacó. Él me dijo, mientras vos analizabas la Rosa de Guadalupe, a mí me veía todo el mundo castear, boludo. Pero porque me venís a hablar... Si el mundo tiene 5.000 personas, entonces el mundo es mi edificio, pero boludo. No. ¿A qué voy con esto? De que no necesito un duende. ¿Cuál fue esa? El mundo... Si el mundo es 5.000 personas, el mundo es mi edificio, dijo. Sí. Bueno, qué edificio grande. Un edificio enorme. Un edificio gigante. Es una torre. El Burj Khalifa. ¿Cómo es el...? El Burj Khalifa y el Emmy. El Burj Khalifa. Tremendo, boludo. 160 pisos tiene. ¿Y qué te importa cuántos pisos tiene mi torre? No es tuya, Emmy. Bueno, ni te meta. Perdón, bueno, la mejor. No, la mejor. Puede comprarse un edificio si quiere. No, bueno, sigan tirando ese número. Sigan tirando ese número que me divierte. A mí también me gusta. Empecemos a tirar los números de la cuenta bancaria a ver quién tiene más. Esa buena. Yo te peleo ahí, ¿eh? Yo te peleo. Pero si hacemos un promedio desde que nacimos hasta ahora, yo te peleo. No, nah, pero yo nací re pobre, y vos naciste re rico. Bueno, y bueno. Y bueno. Pero ganó mucha plata, Demente. El Demente sí, por supuesto, pero no, yo ya la tenía. Yo creo que te pasa, Gochito. Si le pido si a papá le pido una mensualidad, lo pongo al Demente a cortarme el pasto. Bueno, pero sin tu papá acá, boludo. Acá. Ah, bueno, sin tu papá, boludo, dale, boludo. Sin papá cualquiera, bueno, boludo. Aguante. Sin tu papá, qué envidioso que son, boludo. Che, qué flashero lo que le pasó. Che, ¿están cogiendo con el FMK? ¿Es verdad eso? Sí. Porque se vio como le tiraba la goma en un backstage. Sí, igual no sé por qué la gente tanto espamento por cogerte un amigo. ¿Qué no, tiene? Por eso, digo, pero... No, se nota, digamos, no, filtra nuestros asados igual. No está blanqueado, digamos. No es está blanqueado tipo... porque no es una relación, es coger cada tanto. Si tengo que blanquear a cada persona con la que cojo cada tanto, hago stream blanqueando gente nomás. Claro. Hoy, chicos, blanqueo de la semana. Claro, no voy a decir acá una Matías. Novio. Es una persona con la que cojo cada tanto y ya. No, pues no servía. No servía porque una relación que estaba linda, boludo. Sí, no, nos llevamos lindo igual. No somos novios, pero nos llevamos re bien. Vamos al cine. Che, Demen, con todo lo que comés verga en ese grupo, ¿no te van a nunca dedicar una parte de una canción, boludo? Ya me dedicaron, boludo. ¿Cuál? Se puso linda para salir con... No, esa es una reversión del vivo, no es la canción oficial. A tu mamá, claro, me la cogí por el culo, bichito. No me importa, no me interesa. Si a ella le gustó, que la haya pasado. No, no, ¿cómo a bichito? Sí. ¿Por qué este tipo averigua todos los nombres de las madres y las novias? No es por ahí. No la averigüé, me lo dijo ella. Sí. Es no más, puede, me dijo específicamente, llamame bichito. Ay, despacito. Me dijo, quiero que me llames bichito. Me dijo. Yo no tengo tanto mambo con que si decís me cojo a tu vieja o me cojo a bichito, para mí es lo mismo. Pero no dijo así eso. Que... ¿No me dijo ella que me llame bichito? Yo igual dije hoy. Mi vieja dijo hoy en el stream. ¿Qué estás crafteando, hijo? Mi vieja pone, se zarpó el Demen. ¿Con qué tonada dije eso? Si fue escrito. Mi vieja dice, te zarpaste de mente, sos un pelotudo, boludo. Ay, no sabía que seguía acá, boludo. Siempre me mira mis streams, boludo, mi vieja me rebanca. Fue un chiste de mal gusto. No la había blanqueado a bichito. Fue un chiste ya, de mal no gusto, la blanqueó. Disculpe, señora. No la blanqueaste. La verdad que fue un chiste de mal gusto y que yo no esperaba que a las 12:30 esté viendo un stream de su hijo también. No tiene nada mejor que hacer a las 12:30, señora, sin ofenderla. Pero son las 12:30. Un stream de tiene? Goncho debe ser lo más. ¿Estás mandando a dormir? No, boludo. No, a dormir no, a hacer algo divertido. Está viendo un stream de Goncho. En realidad entró a mi chat, pero generalmente mira el duende. Está Darkos, okay. Está Darkos. A ver. También. Hay varias personalidades. Está Darkos, estás vos, está Duende. Perdón, bichito. Ahora me siento un desubicado.
Está Milonga porque está siendo más partícipe Milonga que Robert, honestamente. Habló la misma cantidad. A ver, Robert, ponelo a ver si suma un poco. Robert, no, decí algo. Haz algo gracioso, Milonga. Por favor. Hablando posta, ¿dónde? A vos te he hecho la culpa. Sí. Yo con Robert, a Robert no le presento nunca más un juego rostizable. Porque no lo podés tener así todas las noches. Una noche que tenga la bicicleta, te crees, gordo, no, pero no toda la noche. No es mi culpa, este tipo tiene 40 y pico de años. No, yo te aviso vos. Porque, a ver, yo tengo mucha ganas de jugar al Valorant durante todo el día. Pero también entiendo que lo que hacemos es en grupo y es por todos. No es solamente por mí, es por todos. No le importa nada, miralo, no le importa nada. No es un asco, boludo. Ojalá, no, que te, ojalá que el Hunt venga envenenado como la falopa que mató a todos hoy. Che. Esto como sos muy viejo, ¿no? Sí. ¿Le pegó el viejazo ahí? Sí, viejo, sí. Yo no puedo hacer... Están cayendo las piernas. Que cuando los viejos hacen fierro, le quedan como el hueso arrugado y la... Claro, está todo trabadito. Amigo, no puedo dejar de ver la pelada del duende. Está brillosa igual, ¿eh? Ahora es la atracción de la noche, seguro. También está muy blanca porque no... Le falta un poquito de sol, después ya se machea un toque y ya está. Sí, pero ahora es, está muy blanca. En tres días ya estás perfecto. ¿Y qué apuesta perdiste? No, ninguna, no. ¿Y por qué te hiciste eso? Habías perdido toda la dinero. Yo me derrapaba bastante. Antes. Creo que siguiéndote y demostrándote que te quiero muchísimo, voy a traer ahora la máquina de cortar el pelo y me voy a pelar para vos. A ver, no, esto me muero si pasa, ¿eh? ¿Qué va a pasar si Rory ama su pelo? Estuvo como 3 meses en tratamiento para ponerse ese peluquín que tiene y se lo va a cortar. A ver. Que no se quiso cortar, pero le recomendaron que se rapara. Igual, perdón. Que nazcan las peluca, González, te quiero, amigo. A ver, no quiero ser malo, pero ¿qué pelo es el que va a raparse? Digo, ¿no? O sea, ¿qué es? Porque tiene pelo, pero solamente en un sector. Es como en que la platea sur. Agarro, me pongo una peluca y digo, che, chico, me voy a rapar. Ah, así cualquiera, boludo. Rapate. Saca la peluca y viene, ¿no? No lo sé, yo creo que tenía ganas, ¿eh? Igual. Yo estoy para apoyarlo, chico. Mirá, si se pela Robert, para mí le quedaría fantástico también. No sé la forma de la cabeza. Para mí tiene que ver mucho la rapada, tiene que ver con la forma de la cabeza. Yo tengo una buena cabeza, por suerte. A mí no me queda. Espectacular, gancho. No, a mí no me quedaba tan mal, boludo. Te queda todo bien, te queda bien. No, nadie dije eso, pero no me quedaba tan mal. Sobra pide. No te quedaba tan mal. No me quedaba bien, porque mi look va con el pelo, para mí. Pero no me quedaba tan mal para mí. Quiero creer eso, no hace falta que me la bajen igual. Mucha no fuerza, es necesario. ¿Verdad? No, me voy a pelar de nuevo, así que pueden decir de una, Gon, bien ahí. Che, Goncho, ¿cuándo te vas a sacar la remera, una foto con la remera de River y subirla a tu red al final? Cuando me la entreguen, yo no tengo remera de River. La cola te voy a entregar yo. No la quiero. No la quiero igual, ¿eh? Yo no se la pedí, chicos, aclaro a todo el mundo. ¿Ojo? No, gordo, me muero. ¿Pero qué pasó, Robert? No, Robert. Quiero que se hundiera, amigo. Se saca de gorra y ya está. No, ¿por qué se hunde? No, que lo se hunde. No va a ser, ¿eh? Viejo pelado. Te vas a bajar un poco. Viejo pelado. No, a cero. ¿A cero? No, a cero. A cero. No, te está cortando el pelo de onda. Pelate o no te pele, boludo. No te pelate. Pelato es lo mismo que nada, boludo. Si vos no usás gorra. Si vos usás gorra, gordo, ¿qué te cambia, boludo? La 4. Pero 4 es. Cuatro. Te vas a poner como yo, te es 4. 4 me paso por los huevos, boludo. A cero. A cero. A cero no. No, entonces no. Y 4 es un montón. O sea, 4 es 4. Mínimo 2. Mínimo 2. Es una banda. No, para mí. No, 4 es menos, boludo. Para mí 1, mínimo 1. Es como mi barba, mirá. Nah, mínimo 2. Está bien. Me queda la bolita. Sí, pero no es rapado. Bueno, no, no cuenta, no cuenta. Ah, ya sé el boludo ahora. Si te no me voy a cortar el pelo porque. No, me voy a cortar el pelo como vos. ¿Estás loco, querido? Pero, gordo. Sí, pensamos eso. Bueno, entonces, Robert, andate a la concha bien puta de tu vieja, boludo. ¿Para qué amaga? No te queda otra que decirle eso, Demen. ¿Para qué amaga? Yo creo que entre que fue y vino se cagó. Uy, ojo, cagó. Con ese pelo. ¿Cómo está el peluquín, eh? ¿Cómo está el injerto? Arrancó, Robert, eh. Hay un buen arrancó quincho, ahí, ¿eh? Arrancó a florecer el injerto nomás. No tengo entrada, amigo, mirá. No, no tenés. Bueno, eh,
Como yo diga que me tengo muy largo. Pará, pero... digámosle que sí, porque total, que nos jode, ¿no? No haga la de peino para acá, para allá y no, trajiste uno de acá mejor, para acá. Pero perdido, mirá. Robert, ¿me dejás que saque la caña mejor, que entra Robert, ahí en la entrada? Está muy bien, está muy bien. Y está poblado, digamos. Está poblado. No, pasa que está poblado, pero arranca, digamos, en... Sí, en la 9 de julio. En Nueva Guinea. Va, pero... Ya no, está muy bien. Estás más joven. Para tener 45 años ya estás en la cuarta década de tu vida. ¿Cómo puedo tener todo? Cara, pelo, todo. Pija. Mira, más entradas que el gordo valor, dicen en Twitter. Qué chiste más pelotudo. Perdón, lo dije. ¿Ya salió el chiste del chat, boludo? Mamá, qué pelotudo, qué goncho, ¿eh? ¿Cómo se ofende? Porque está pelado, boludo. Bueno. A ver, Jano. Ni siquiera nos hizo... No quieren que me pele. Sí, vos no te querés pelar. Si va bien ahí. Vos no te querés pelar, Robert, igual. ¿Eh? Nosotros queremos que te peles. Igual está muy largo. Hay unas zonas muy largas, Robert. ¿No? Tenés de parejo mal. Tenés algunos que están de 2 centímetros y otros de 8, hijo de puta. Duende, tenés una re pija. Gracias. Bueno. Me alegro que te gusta. Sólido, boludo. ¿Te acuerdas lo pelado que estaba? Sí, está mucho mejor, amigo. Y acá adelante. Darko se prendió un porro. Darko se prendió un porro. ¿Vieron? Si te vas a drogar, avisá porque está viendo. Darko se prendió un porro. ¿Cómo fuma porro? Amigo, avisá que está viendo mi vieja. Alto porro, gacho. No, pero está fumando un montón de porro. Los nenes del chat, pueden salir los nenes del chat que Darko se prendió un porro. Gracias. Vuelvan en 5, chicos. Porro se prendió. Amigo, fuma mucho porro seguido. No puede fumar así. Está todo el día re loco, Darko, fumando porro. Tengo que frenar un poquito la falopa. ¿Cómo te vas a fumar un porro así, boludo, completo? Qué bronca me da cuando se fuman un porro en stream, como si el stream fuera, no sé. Estás laburando, hermano. ¿Cómo te vas a fumar un porro? Bueno, cada uno labura como puede, boludo. Para mí el stream no es un laburo, es un hobby. Mi laburo es castear. No me voy a fumar un porro casteando. Y no, obvio que no laburo el stream si con la media que tenés no llega al 3. No, obvio, no tengo tu media, amigo. No tengo tu media. Mirá las medias que tengo yo. De menos, de menos. ¿Qué tiene de menos? Es que qué se feo va lo del de menos, Deja de mirar a la gente por viewer, boludo. Es como sentirte mejor persona porque tenés más plata, boludo. ¿Y no es mejor? Y si el que tiene más plata es mejor. No, ¿quién te dijo eso? No, eso sí. Es una regla de la vida. ¿Así te criaron en San Martín? Eso no solo. Ahí falta barrio, deme. Yo tengo los valores que me inculcó Goncho de grande. Lo de chico lo dejé en el barrio. Pero yo nunca traté mal a nadie por la cantidad de viewers. A mí me da lo mismo, la plata. No, por la cantidad de plata, Pero no, el dinero. Pero si fuera por eso, nunca sería amigo de Roberto, que es de Lanús. La verdad, eso. Y yo fui a la... Lanús. Varias veces. Agradecido a este tipo, Pero no había comido nunca un asado este pibe. Si vivió siempre en un departamento en Pueyrredón y Corrientes, vivía este hijo de puta. Eso no es Recoleta. ¡Bah! ¡Esos 11! ¡Ay! Ahí pasan colectivos, no. Ahí está Plaza Miserere. Me distrae mucho la pija que tiene en la cabeza Goncho. No puedo. La ves, no la puedo ves, hablarte. La me distrae. ¿Puedes ver? En Plaza Miserere hay un montón de pibes como el Demen, ¿o no? Sí, tipo boludos. Y fuman porro todo el día. Y buscan algún trabajo. Yo no dije eso. Yo dije que podría ser gente trabajadora, gente buena. No sé, es gente graciosa, boludo. Gente corriente. No es gracioso, realmente. Es bastante de mal gusto las cosas que dice siempre. Y yo, ¿sabes qué? Me di cuenta que ya no lo hace humorísticamente. Él habla así de la gente de verdad, boludo. Para mí es muy gracioso el demente y lo banco a morir porque siempre tiene una salida graciosa. Y me gustaría grabar un video con vos. Hagamos. Para YouTube. ¿Puede ser? Qué rápido fue esto. Para mi canal. No, para el mío. Sí, obvio, hagamos lo que hagan mitad y mitad, amigo. Hagan mitad. Vos cerrá bien el culo porque estoy hablando con Robert. No, pero yo soy el agente de Robert, boludo. Cabeza de manager. ¿Este tarado tu manager? Vos no sos mi manager, cabeza de bolita. Vos no sabés lo que firmaste. Claro, vos no sabés lo que firmaste cuando entraste a la comarca. Vos no sabés lo que firmaste, querido. Me parece genial que si es el manager, me parece que le queda bien que sea pelado. Tipo, siento que el mejor manager. Cuanto más pelado es el manager, mejor trabajo.
Yo creo que Duende todavía no cayó que se peló, amigo. ¿Viste cómo mueve un familiar directo? Si le sirve, me encanta. Igual. No está mal el chabón todavía. Dice, no, pará que va a ya va a caer, todavía no le No, pero no me rapé porque me falte pelo, amigo. Te falta. No te falta. No, amigo, no me falta. Siempre tuve frente. A ver, Duende, ¿podés bajar un poco el micrófono? ¿El brillo? No, el micrófono, tu micrófono. No, ahí. Dos segundos. ¿Más? No. Ah, estás haciendo algo gracioso. Ahí está. La miniatura. Ahí buscándote para mí. Ahí. Quédate ahí. Para mí te quiere hacer Heisenberg. Ahí está. No, listo, ya está. No estaba haciendo nada gracioso. Quería tu imagen. No, claro, seguro que no. O sea, quería tu imagen, claro. Somos boludos. Algo se viene. Va a vender un NFT capaz. Voy a hacer un NFT, sí. Un NFT. ¿Cómo cambió el otro edificio? Se juntaron los nadadores de los awards, dijeron acá en el chat. ¿Los nadadores? Nada. Y yo algún oro tengo igual. Sí, vos tenés un oro. Un oro. ¿Es el estúpido ese? ¿Que no viene a medar porque no nos ganamos nada? ¿Y él qué ganó? ¿Y él qué ganó? Pregúntale qué ganó el pelotudo ese. Él no ganó nada. Y ganó el streamer del año. Fue el Momo el que comentó, chicos. No, el Momo está todo bien, ¿eh? No. Sí, fue el Momo. Todo piola, che, Momo es un capo. Platense es buenísimo, ¿eh? ¿Cómo juega la pelota Platense, hermano? Aguante Platense. Me emociono viendo esos partidos, es increíble lo que. Amigo. Viví cerca de Saavedra y me gusta mucho el barrio y aguante Platense también. Platense es muy godo, boludo. El arquero Jorge de Libera, que es amigo del Momo, para mí es el mejor arquero de Argentina y el Dibu Martínez se puede hacer coger el culo, boludo. Qué fuerte, ¿eh? Estas palabras para el Dibu, un tipo que es un héroe nacional, básicamente. Pero bueno. Sí. Está bien. Digo Martínez que se haga coger el culo. No, para. También. No, pero este es que repite lo que dice Goncho, ¿qué dice? Sí, es que yo lo estoy enseñando bien. Deme, está mi hija en el chat. Deme. Che, el Dibu Martínez se podría hacer coger el culo, ¿no? Deme. ¿Qué, hermano? Está mi hija en el chat, amigo. Dígale. ¿Y sabe tu hija quién es el Dibu Martínez? Sí, amigo, sabe. Y bueno, decirle que se podría hacer coger el culo. Pará, boludo. ¿El Dibu Martínez? Sí sabe quién es, pero no porque sepa quién es el Dibu Martínez. Por lo que está diciendo que se hace hacer el Dibu Martínez, boludo. Aparte también ama a Messi. A ver si lo decís. A ver si se la banca. Y el Dibu Martínez que se haga coger el culo por Messi, entonces. La resolvió bien. Es un enano de mierda. No lo puedes acorralar nunca. No lo puedes. Es Iniesta. Siempre sale. ¿Con quién no voy a ir a ver la selección? ¿Vos vas a ir al mundial? ¿Te mente? Sí. Está haciendo el chistecito con tu foto, Carlos. Seguro. Está haciendo el chistecito con tu foto. Una pija está dibujando, no sé qué está dibujando. No estoy haciendo dibujaste. Nada. Debe estar haciendo los huevos abajo acá en el pecho. Hubiera dicho que me ponga así. No estoy dibujando nada. Puse tu carita ahí en el stream abajo nomás. Se puso pelado abajo a la derecha. Me parece una buena idea. Hace esas cosas para que se vayan todos los viewers del canal de él, boludo. Es increíble. Está bien. Y bueno, bueno si soy un la capo. Una vez por semana, una vez cada día. Es bueno, igual. Che, los que vengan para acá se pueden suscribir. No, pero qué locura, ¿eh? ¿No era que tenía su punto de plata? ¿Eh? ¿No era que tenía su punto de plata? Sí, me gusta que los demás no ganen plata. Ah, mirá. No lo veía malicioso. Hay que ganarle unos subs al DM, boludo. Che, ¿alguien me regala 30 subs? Para joder. Ya te lo pongo. Che, está lindo hacer un blog que se llame, acá me tiran, La Comarca Tar. Bueno, ¿eh? Qué estupidez. La Comarca Tar está bueno, ¿eh? Yo voy a ir. No te puedes decir, porque no sos parte de la comarca, obviamente, pero. Yo soy de la comarca. Está la comarca de Bariloche, que está. Literal. ¿Cómo romperas, pero. La comarca no es en Bariloche, igual. ¿Dónde? No sé. La buscamos. Buscando la comarca en Bariloche. Es en Viedma. Buscando la comarca en Viedma. Okay. ¿Cómo le gusta Bariloche? Y terminamos en Bariloche. ¿Cómo le gusta Bariloche? Escapamos Bariloche. El viaje termina en Bariloche. Hay un barrio privado que estaba cerca, o sea, que estuve por ir a ver una casa en un barrio privado llamado La Comarca. No fake. Ah, sí, zona norte. Ya. Sí, y dije, yo llego a vivir acá. Mandaron mil. Es genial. Sí, te van a mandar en inglés. Mil. Ese y el de salchichas, hay unas salchichas de La Comarca. La Comarca, sí. Los jamones. Hay un montón de cosas que llaman La Comarca. Bares. Sí, hay un montón. Sí, bares,
O sea que, en definitiva, lo que expone profundamente es que la poca capacidad creativa que tiene Duende para Robert quiere limpiar la pileta, me parece. Olvidate. No, acá no me aprendió mucho. De barrefondo. ¿No te pusieron ahí? Mucho barrefondo por ahí, Robert. Oh, Robert. Mandaron mucho cloro. No me aprendió mucho ahí. Pusieron el insecticida, todo, Robert. Te quedó limpita, te quedó esa parte. Se me rompió la pileta. También tiene que dejar respirar eso, Robert. ¿Cómo se te rompió la pileta? ¿Qué se te rompió? ¿Cómo se rompe una pileta? Yo no, 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 el chupachup, boludo, se me rompió. ¿El barrefondo? No sé, chupa. ¿Qué se te rompió? ¿La bomba o el...? Tengo 5 chats para averiguar. La bomba, de pasé toda la pileta. ¿Vaciaste la pileta? ¿Vas a llamar a los bomberos para que te la llenen de nuevo? No, se llenan, 2 días se llenan. Okay. ¿Qué pasa? Prendo el motor, que chupa, y viste que eso lo tenés que dejar purgando hasta que empieza a chupar. No me, se me vacía y... Escuchá, Robert, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Abrí la bomba, sí, y tirale agua con una manguera. No, dejale una manguera. Pero no lo puedo mucho. Poner. Mucho. ¿Eh? Pero no lo puedo poner en funcionamiento eso. No, no, dejala apagada la bomba, abrila y sí, lo hago. Tirá una manguera una hora, dejala una hora ahí. ¿Y listo? Sí. Ahí uno dice, tenés que cebar la bomba, vendo bombas. No sé qué es cebar. Ah, lo que están diciendo, poner el agua. Yo creo que es, tenés que hacer eso. Yo hago eso. Tenés que pasar un mate. Igual si la tenés vacía, no la prendas, porque claramente no. No la tenés. No, hoy hice todo, le puse agua, le puse eso que me dijiste vos, le metí de manguera, se llenó hasta arriba. Ya está, ahí ya tiene todos los conductos llenos. Si se lleva hasta arriba, que. Porque tiene un coso que entra de la manguera. Entonces, si te atrás de arriba, ya está todo lleno el conducto. Zampé, sí. Prendí, hizo de vuelta para abajo. Y... Sí, ¿qué baja calidad estamos teniendo? ¿Vamos a jugar? No, pará. Necesitaba para ver si había un muchacho que se dedicaba a la pileta. Dejame usarlo como servicio. También era. ¿No tenés un piletero? Ganás miles de dólares y no tenés un piletero. Y acá no hay muchas casas con pileta, no hay piletero. ¿Cómo no va a haber un piletero? ¿Vos sí que no? Sí, amigo. ¿En la NU? Está lleno, amigo. Hay un montón de casitas lindas. Pasa que las tenés que encontrar. Sí, bueno. Es como una cuadra, dos cuadras, hermosa. Después 20 más o menos. Y después, de nuevo, dos cuadras hermosas. Es una cosa rara la NU, boludo. La bomba, pero, la bomba es la de Líbano, no la de Robert, me parece. La de Líbano es. Sí. ¿Qué no se pasa? ¿Se nos acabó la nafta? No, pregúntalo de la manguera, bueno, listo. Pero no es por Robert. No, Robert, no, si la caído de que empezamos, Robert. Ah, bueno, ahora me activé yo. Pará un poquito, pará que ahora viene. ¿Qué pasa con la falopa cortada de mal estado? ¿Se enteraron? Son unos hijos de puta. No. Se murieron como 10 pibes. Bernie dijo, no tomen de esta. Dice, si compraron falopa hace 24 horas, descártenla, dijo. Dijo así, sí, amigo. Literal. ¿Porque murió gente? Por tomar falopa. Como 20 personas. Trajeron de la mala una producción fallida, como la coca, ¿viste? Que te sale el anuncio de la coca y te dicen esta, salió medio flaca. Sí, un lote complicado. El tema es que con la falopa es complicado que cuál pero es el lote. No, bien, no sé bien qué les causa. ¿Qué hay? Claro, porque como no pasa por hay el... que ver, no tengo ni idea qué tendrá, boludo, porque generalmente se corta con algunas. Claro, con algunos productos. Y probablemente algún producto que le pusieron estaba en mal estado y puede toxicidad mortal. Apiodes, ¿qué es Apiodes? Le tiraron Apiodes. Ni idea, no sé, porque no sé. Es una marca Apiodes. No sé, no tengo ni idea qué. Veneno de ratas, dice. Pero es una banda. Pero eso es un asesinato, amigo. Claro, por eso la rata es un mamífero. Te mata. Es un roedor, o sea, a lo mismo que le ataca, no es que le estás poniendo. Bueno, igual no habla de veneno y todo eso. No, pero bueno, sí. Si es así, como el organismo parecido al nuestro. Eso crees. Claro, decir. Claro. Todo lo que le ataca a la rata te hace con chabota. De hecho, las pruebas se hacen en rata. Muchas de las pruebas. Sí, muchas cosas médicas se hacen en rata, sí. Qué bajón. Y en conejo. Que muchos productos de cosméticos. Pero que no tomes falopa. No lo hagan más, la concha de su madre. Dejan estos días tranquilo. ¿Sabés que mi mamá me llamó por teléfono la tarde para decirme que no tome falopa? Y sí, sé que esto es verdad. ¿No? Me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Me dijo, tratá estos días de no tomar tanta falopa, Martín, que está viniendo medio adulterada. No, duende. ¿Qué onda, Serenita? ¿Qué pasa?
¿Qué pasó? Ay, que es un minuto. Hasta sí, que caes y después ya te acostumbras. No es tan grave tampoco. Imagínate que tocamos el tema, ¿no, Zaina? Supimos por más. Igual lo hicieron. Zaina, tirá 3-4 chistes juntos que ya lo escuchamos porque ya lo estuvimos toda la tarde riéndonos y seguimos hablando de lo que hablamos. Claro, tiralo todo junto. Tiralo todo junto. Pero Zaina. Tirá el del cáncer, cabeza de pulgar, el que es un testículo. Cabeza de pija. ¿Sabés qué le iba a decir? ¿Cómo pegó la quimio? Tirá uno atrás del otro. ¿Sabés qué le iba a decir? ¿Qué te pasó en la cabeza? Yo no soy un forro como vos. Le iba a decir, qué bien que te queda el corte, duende. Sos un tipazo. La verdad que me queda bien. Sos un tipazo. Realmente puto. Igual me encantaría verte pelado y afeitado, sería una locura. He estado pelado y afeitado también. Que le queda bien, también hubo chupapija del duende que le dijeron que le queda bien. O sea, claro. Te sumaste a uno de los chupapijas. Mirá que adulto que está Zaina ahí. Bueno, Zaina, felicitaciones, Zaina. Guacho. Zaina, felicitaciones, loco. Zaina se independizó, guacho. Se independizó de la familia, ya nomás un gracias, niño. Amigo. Mirá, mirá lo que te consiguió la comarca, boludo. Mirá lo que te consiguió. No, ¿cómo que la comarca? Rápido, grande. Rápido. Las pajas todo volumen sacando. Que se debe estar haciendo ahora, ¿no? Porno con volumen al máximo. Mamá. Eso me dijeron. El dueño me dijo que la ¿cómo que la pajita que se escucha? La... No, pero que se escucha... Pero no, ¿cómo? ¿Por qué te llamó vos? Está escuchando mucho Black. ¿Por qué te llamó vos? No, porque es el adulto responsable. Porque puse Robert de garante. Le sacamos nosotros, ¿dónde, boludo, de esa casita? La comarca. A nuestra gente le lo tratamos bien. Claro. Cafloque, así te dijo Cafloque con la pajita. Ah, sí. A todo volumen. Pero ¿cómo te vas a hacer el gesto si estás? A todo volumen, se escucha Black. Voy a tratar de bajarle. Me pasa que fueron los primeros días y me dejé llevar. Se emocionó, por el momento. Me dejé llevar por el momento. ¿Cuántos ambientes es, Aina? No sé, 2, 3. Eso, oh, pelotudo, no todavía no recorriste el departamento, bien, pelotudo. No, porque te hijo de puta. Me hizo el mapa completo. Para mí es dos ambientes porque tiene la pieza por un lado, el living por el otro, pero también tiene la cocina por otro. No, son dos ambientes. Un ambiente más. Dos ambientes. Tiene living. Living por un lado, cocina por el otro, pieza por el otro. Dos ambientes. Living, cocina, living. Dos ambientes. Estás en el living. Claro, pues yo fui a ver un par que la cocina venían en el living, entonces no sé. Mucho qué. Sí, igual no se cuenta como ambiente la cocina, no sé por qué. No, son dos ambientes. Son dos ambientes. Ok. Nadia, ya está, bueno, está re ciruja esa parte, pero ya... Sí, un asco. Qué cirugiada. Ah, un poco de cosas. Che, qué cirugiada lo que tiene ahí atrás, ¿no? No entiendo qué, ¿vas a vivir en cajas? ¿Vas a vivir? No, me tiene que llegar la mesa que va ahí y un mueble ahí. Y todo ¿qué eso, fan del Marginal, hiciste San Onofre ahí atrás? Bueno. ¿Y por qué hay un coche? Habla. ¿Qué querés que le diga? Si estoy recibiendo insultos, no ni vi el Marginal. No, bueno. ¿Tenés un colchón en el piso, Zaina? Un hijo de puta. Mal con la gente del Marginal. Ciruja. Pero no era dos ambientes. Sí, pero está durmiendo mi mamá en la pieza que me... Voy para allá, yendo. No, te invitó, dame. O sea, tu vieja está durmiendo en tu cuarto. Sí, la de... ¿Y vos dormís en el piso? Sí. No, flaco, echala a tu vieja y dormí en tu cuarto. Si a mí no me cambia nada. Yo tengo... Mudate solo, que tu vieja se las tome. Zaina, yo tengo un tres ambientes. Ya se va a ir. Yo tengo un tres ambientes, si quiere venir a dormir acá. Tengo espacio para ella y para Bichito. Pero invítame a mí, no a mi vieja. Es verdad, flaco. Bichito tiene un montón de espacio. Aparte, mi casa es mucho más grande. Boludo, una vez... Solo con un piso de mi casa ya hago la tuya, así que acá hay más espacio para todos. Zaina, una vez que tenés un lugar para vivir solo, te voy a sacar de tu lugar, que venga tu vieja, boludo, y te deje disfrutar de tu espacio. Pero yo estoy bien, o sea, un día más tengo que dormir ahí, nada más. Tranqui, que venga, Andri. Mañana ya se va tu vieja. No va a ir. Que venga. Sí. No, el viernes. ¡Cómo! Oh, dale, vamos, viejo, dale. Re largo, el departamento de prostituta, boludo. Tanto, boludo, vi solo, echala la mierda. Echala la mierda. Que se vaya, boludo. Me ayudó a mudar eso un día. No, amigo, echala la mierda. Un día, boludo. Ahora en vivo, escucha, ahora en vivo anda a llamar. Despertale y decirle, mira, necesito. Vení, todavía no te dijimos qué tenías que hacer. La sentás en el sillón, te haces el boludo. Nosotros no vamos a hacer como que estás en vivo. Te haces el sillón y mamá, mira, necesito que. ¿Cámara oculta? Ya te vayas.
Que me dejes solo, yo soy grande. Pero ya no la quiero ser. Soy grande y quiero llamar a dos putas y tomar merca de sus tetas. Porque ya soy grande. Y si quiero tomar merca de las tetas de una puta, lo puedo hacer porque es mi casa, mamá. Y la estoy pagando yo. Le decís así. ¿Qué trajiste de tu casa, Zaina, aparte? Si el sillón es nuevo, la mesa es nueva. No, bueno, boludo, pero tuve que ordenar todo. El escritorio no se bondea. Yo le pedí que me segundé, dura un día eso. Ya después que se las tome. Sí, ¿qué problema tenés, viejo? Vos envidioso. Después que se las tome. Oh, porque tu mamá está muerta. Ey, Zaina, yo a las 2 de la mañana... 2 de la mañana ya le estoy mandando puta, Zaina. Bueno, boludo. 2 de la mañana te mando puta. Que mi vieja se quede en la pieza. Rajada la mierda. No, un día más. Hacete unos panchos. Viví la vida, flaco. Fuerza, duende. Hoy cociné todo. Ya ¿qué cocinaste? De ¿qué cocinaste? Me compré una freidora de aire y metí unos nuggets. Y lo saqué, nada más. Eso no es cocinar. Eso es cocinar. boludo. ¿Vos qué decís, Goncho? Es más cocinar que vos que te pedís por Rappi todos los días, boludo. Al menos se lo hizo. Yo no digo que cocino. ¿Y para qué decís? El pibe cocinó. Flaco, hoy me hizo una salchicha con puré. No voy a decir cociné. ¿Qué puré igual? Es un golazo. Igual puré lo bajo para es pegar el es un gran invento, amigo. A mí me salvó muchas veces. Hoy cociné. Bien sucia, nada. Nada. Yo quiero una de esas freidoras, boludo. Están piola, ¿no? Están god. Sí, no ensucia nada. No te está pegado, Zaina, ¿eh? Metale, no. Si los nague todos juntos. Zaina, millonario. ¿Por cuánto pagaste la 3 años? ¿Cómo? ¿Por cuánto firmaste el contrato del alquiler 3 años? Sí. ¡Epa! Hasta los 21 ya vive solito. Si me quiero ir, pierdo el depósito. Tipo, tampoco que estoy. Pará, tengo tanta guita que puedo perder el depósito y no me duele. Tiene plata. Che, pero Zaina, que no te caiga tu vieja a dormir una semana, Zaina. Qué mal ejemplo. ¿Y si quiere caer, cuál hay? ¿Qué le controla la vida? Gato. Si quiere no, tomar bueno, papi, cuál hay. El demente se va a poner celoso, boludo. Si el loco todavía toma teta de la mamá, ¿cuál hay? No tomo teta de mi mamá, me vino a ayudar con la mudanza. A tu casa más. Va 2 días nomás, déjame decir 2 días. Maricón. Te da el desayuno, punto. ¿No? Venía a tomar el desayuno, Zaina. Maricón. Esa palabra está mal, Robert. Venía a tomar el desayuno, Zaina. Puto. Múdate solo, puto. Nada, yo tomo el desayuno de la otra. Mirá, ¿sabes lo que pasa? La tiene que venir a buscar mi papá. Si no, se tiene que pedir un Uber hasta Lima. ¿Hasta Perú? ¿Vos tenés tu auto ya? Sí, pero no la voy a llevar hasta Lima. ¡Ah, hijo de mil puta! Que venga mi viejo a verme y que de paso la venga a buscar. Me hace que me voy. Te fuiste hace una semana. A tu lado, papá, boludo. Tenés que ver recién dentro de 2 meses. ¡Bien pedo! Va a venir toda la semana y yo quiero que venga toda la semana. ¿Cómo se nota? Es la primera, en los primeros días, ¿eh? Le cuesta. Sí, sí. Se nota en los primeros días. Viví 18 años, no lo voy a ver una vez cada 2 meses. Claro. Que vengan, lo más que pueda. Los primeros 2 meses lo ves. Ya nos vemos, pa, gracias. Para después nos vemos, pa, gracias. Nos vemos en 2 meses. No lo decís, pasa, sucede, porque tenés ganas de estar con prostitutas, Zaina. Yo los primeros 2 meses que me mudé solo, me mudé, básicamente, no estaba solo porque me mudé con prostitutas, Zaina. Y los últimos 2 años de mi vida, no viví solo porque... Me mudé también con prostitutas pagas, ¿me entendés? A mí me parece que no está bueno. No sé si es un mensaje bueno. Si no son prostitutas, o sea, las prostitutas no son siempre pagas, Goncho. No, a veces no, a veces las sacás de canje. ¿Cómo? Nunca tiraste una historia. Ese poder, ¿eh? Nunca tiraste una historia por un pete. Va, nah, vamos. Sí que no. Vamos. Sin ir más lejos, yo hoy mismo lo hice, boludo, que puse... vengan a ver el stream de mi amigo Goncho. ¿Qué? No, eso no fue un canje, boludo. Pero el PC estuvo. Pero el PC fue de buena onda. Bueno, de buena onda le tiré una historia y de buena onda me hizo un pete. Es lo mismo, boludo. Es un canje. Bueno, listo. Si uno no sentís amor por las cosas que hacemos, nos dedicamos a otra cosa. Mirá cómo se prende otro porro. No puede ser. Está todo el día loco este chabón. Ah, es un drogadicto, boludo. Mirá que yo te di drogar, eh. Amigo, mirá que te lo digo yo desde mi lugar, que yo he fumado cannabis en mi vida, pero no estoy prendiendo un porro atrás de otro como Darko, boludo. No, Darko, ¿estás bien? ¿Qué es algo que no, paso momentos duros de la vida, muchacho. No, Darko, sos un fumaporro. La gente que iba solo... Ya vas a volver a relatar, Darko. Che, ¿sabes? ¿Cuándo vas a plantar tu primera planta de porro, como me dijiste que ibas a plantar?
No, pará, que está mi mamá todavía. Ah, ¿qué onda eso, Saña? Que nos contaste a los pibes que ibas a plantar los plantones de marihuana para todos. Demen, ¿le mandaste la semilla ya? Le mandé la semilla y las macetas. Bien. Pero no lo ibas a ¿qué onda esos plantones de porro que te vas a plantar, amigo? ¿Dónde vas a poner la carpa, Saina? Para hacerle lindo. Bueno, mirá, mirá lo que hice. Le hice, le hice traer a mi vieja una maceta como para desplazar. Buen sillón, ¿eh? Yo creo que debería dormir en el sillón en vez de ese colchón de mierda, ¿o no? Sí, voy a dormir en el sillón, pero me llegó hoy. Miren, este la voy a sacar y la voy a poner acá. Pero esa te tira 20G nomás, Zaina, con todo lo que fumás vos no te alcanza ni para media semana. Bueno, boludo, pero ya para empezar después. Camina como un viejo, boludo. Camina como un viejo. Tiene dos cosas. El sillón que tiene parece película porno. Mal. ¿Por qué prefiere vivir en una cucha antes que en ese sillón, amigo? Pero para... No, el sillón está bárbaro, ay, me lo compré hoy. No, Zaina, revolvete. A ver, revolvete contra el sillón, revolvete contra el sillón. Uy, se va a dar la cabeza. ¡No, amigo! Ver, 90, no, más de 100 lucas se gastó en ese sillón, bueno. Seguro. 70 lucas. Y tuve que gatillar. Arriba de 70, 80 tuvo que poner porque es una locura, amigo, ese sillón. Qué bronca me da la guita que tiene Zaina, boludo. Me encanta, a mí me encanta verlo todo pendejo millonario, 18 años, se compra un sillón de 80 lucas, boludo. Sí, sí. Para todos los haters de mierda que le den escribir en las redes. Sandra, no tenés nivel para la FMS. Tomá, boludo. No tengo nivel para la FMS, pero sí tengo nivel para comprarme un sillón de 80.000 pesos, pedazo de gato, sí, mira, de mierda. Pero me sobra el nivel para ponerte a limpiarme la casa, la concha bien de tu puta madre, demente. No. Y puede ser que no rime, que sea un estúpido, ¿cómo? Que nunca pegue una en la FMS, que todos me ganen, que la única vez que gané le tuve que garpar a los jueces. Sí, puede ser, nunca rimo nada, soy malísimo en esto, soy malísimo en el formato, pero vivo solo y tengo un sillón. Bien, creo que varias viven solo y tienen sillón. No están ayudando. No, che, me parece que le bardeo más. A mí no me pareció nada lindo. Sos un capo, Zaina. Sos un capo. Siempre lo hago. Está muteado. El curso de caminata para. Señores. ¿Para el pibe no lo gestionaste todavía? Sí, me bocharon dos. Me dijeron que ya está. Que no, ya agarró eso de chiquito y no lo van a poder cambiar. ¿Eh? ¿Te? Los profes que te enseñan a caminar, que te mandamos, ¿no le está dando bola? ¿Viste cómo caminás, Zaina? Bueno, boludo, camino como quiero. No, camina como un viejo estúpido, boludo. Te estamos pagando el curso. Camina. Mirá bien, pendejo, tarado. Tienes 90 años, parece. Soy el señor Burns. Bueno, me gusta caminar así. ¿Cómo camina? Va? Yo no me di cuenta que camina mal. Mete el culo para adentro, camina. Camina bien, canchero. ¿Va a caminar, Zaina? Camina. ¿Qué me mira el culo, viejo? Caminar. Pervertido. Verde, pajín de mierda. Degenerado. Viejo puto verde. Me dijiste. Viejo puto verde. Zaina, suma a Palestino una vez contenido. Caminá, por favor. Vale, pero esto ya es denigrarme, ¿no es? No, porque caminar. Te vamos a ayudar. Corre la silla. Corre la silla. Te vamos a ayudar a que gastes la pija en ese sillón. Caminá normal. Caminá. No, sí, sí. No, no está caminando normal. No sabe caminar, amigo. No está caminando normal. Los camina piola, camina piola. ¿Le enseño a caminar? No, por favor, no sabe caminar. Enseñale. Primero los hombros hacia atrás. Normal, Zaina, como una persona. Y afloja. No, pero pará. Escucha, Zaina. Muy duro. Escucha, Zaina, escucha. Quédate quieto, Zaina, quédate quieto. Escuchame, conejo. Son Sims, amigos. ¿Por qué la mano arriba? ¿Por qué la manito? Amigo, en cualquier momento se laguea y se empieza a pegar contra el sillón es sin poder darle vuelta, boludo. Zainita, escúchame. Camina piola, gato. No camina bien. Es camina piola, gato. Para mí camina piola, Zaina, posta. Gracias, amigo. ¡No te sentés! ¡Pará! Escúchame a mí lo que te estoy diciendo. Igual no sé si me puede hacer caso porque no sé si viste cómo corro yo. Hey, sí, corre como un que sí. La mamá de Robert acá. Parate, toda la ceniza, toda la ceniza ahí, una ouija. No. No, qué buen sillón, Carlos. No. Sí, dale. Parate, Zaina, parate, por favor. ¿Qué haces con las manitos? ¿Por qué? ¿Qué problema tenés con las manitos? Pues lo pones nervioso al nene, es una criatura. Es una criatura, lo está poniendo nervioso. No va. Ey, la manito no va, cerrada, no va porque no te vas a quedar piñada con nadie. Así que ya abrime las manitos, abrí las manitos. Y bajalo los hombros. No, bájalo, pero abrí. ¿Qué? ¿Esto es normal? ¿Los brazos acá normal? ¿Eso es un mono? Un físico culturista, boludo. Al contado. ¿Por qué así?
Ah, sí, los brazos costados, déjalos caer. A mí me sirve también esta charla. Un poquito de mochila, Yo no camino muy piola. Ponete igual que yo. Ahí. Parame. Hacerse con los brazos. Que caiga. Ahí, que caiga los brazos. Yo estoy haciendo así. ¡Clase! Dale, ahí. Déjalos caer. Bien. Tener los pies muy juntos, Zaina. Los pies. Ahí va, relajate. Bien, largo, buen helado. La mano no está agarrando un utensilio. Claro. Dejala que. Tampoco tiene que estar así, no es. Punto medio. Ahí está. Mira la mano. ¿Cómo es el fly? No está agarrando nada. Vos, demente. La verdad es que agarrame, Robert. ¿Así hay que hacer? No, abajo, ahí. Y caminás. No, bueno, Robert está flojo. Amigo, caminá más duro, hijo de puta. Está muy duro. Bueno, es un rider, viejo choto. Tengo que hacer dos pasos, chupapija. Bueno, está bien, te banco, pero va flojo ahí. Caminá. No, lo forzado que hizo esto. Zaina, falta un bounce. Pero bueno, no puede. Falta un mínimo bounce, algo, en la rodilla. Tiene que haber una articulación. Bounce, exacto. Buenas palabras. ¿Qué te da, tipo? Sí, ahí un toque. Tampoco sos un gángster de. Ahí está. Esa es esa Zaina. Cierra las manos. Sí, es esa. Es esa, gato. ¿Me estás jodiendo? Saca. Mira. ¡Oh! Naranarana. Contale, Zaina. Ay, qué pendejo, Mogoli. No, Acá no se usa esa palabra, demente. ¿Qué palabra, Mogoli? Escuchame, Zaina. Sos muy pelotudo para caminar. Camino como deporte, quiero, ¿no? Viejo. No, sin duda caminas como querés. Deporte, ¿no? ¿Qué? No, es respástico, Zaina. Deporte, nunca hiciste nada. No, sí. Deporte. Tenis. No podés correr. O sea, si así caminás, me quiero imaginar cómo correr. Corre bien, boludo. Corre bien el pibe. Corre bien, preguntale al demente. El pibe corre bien. Preguntale al demente, que el demente perdió una carrera contra un tipo de 40 años que fuma 50 tazas de pucho por día. Sí. El pibe corre bien. No corre bien el pibe. Corro bien, amigo. Voy a venderlo, no lo va a comprar. La criatura corre bien. No corre bien, deme. Lo sabés vos. Lo sabe él. El próximo sábado te hago una carrera. No te pilles. Goncho se cagó. Dale, ¿qué apostamos? Apostemos algo. Goncho se cagó. ¿Me vas a ganar? Goncho cagón. ¡Pelado, puto! Pero voy a correr para mostrarte que corro bien. Corres como lo no. Bueno, no sé. Goncho cagón. No, pero me parece que me dijeron que Goncho es muy rápido. Sí. Tienes que decirle, te voy a romper el ojo. Se corre muy rápido, Goncho. Confianza. Se corre muy rápido. Si perdiste, le metés otra excusa. Si perdiste... Te tiró. Sí, amigo, igual lo drogado que está Darkos me da asco. No puede estar así de drogado haciendo un IRL. Amigo, no para de fumar porno. Está muy drogado. A mí lo que me da gracia es la envidia que tiene el demente, que tiene ganas de fumar todo ese porro. Si yo tengo una banda de porro, me va a decir a mí. No tenés nada de porro, te regalé sin porro. Yo tengo una banda de porro. Si yo tengo un montón de porro. Tengo una banda de porro. Me buscaste todos los cajones de mi casa. Yo soy más porro que persona, tarado. Bueno, fumate el tatuaje porque hoy estuviste buscando todos los cajones de mi casa a ver si encontraba una tuca, caradura. Chupame las dos pijas y el huevo, boludo. Ay, todos los cajones abría. ¿No tenés una tuca de sobra? Me decía, no tengo nada. Claro, que yo no estoy fumando. Chupame el clítoris, pero. Tuquita, me decía. Chupame el culigüe. Yo este contenido no lo quiero más para mi canal, Carlos. Yo le dije que es una bomba del Líbano. Droga, chupame las pijas. ¿Qué es esto? Robert, hoy Goncho decía que le encantaría por $700,000 chuparte el culo mientras vos te haces una paja.
Ya no voy a seguir con este contenido. Te pido disculpa, pero no cuentes más conmigo. Mitad para cada uno, 300 para Goncho, 400 para vos. Pero dijo eso en el Bar Banzas. Amigo, lo dijo en el Bar Banzas. ¿Qué dijo? Dijo, me encantaría que Robert me dé $700,000 y yo le chuparía el culo, que él sea una paja y que acabe. ¿Banzas fue el peor Bar Banzas? ¿Por qué duró? ¿Media hora? No, 3 horas. ¿Fue el Bar Banzas que no fue Bar Banzas? Sí, es lo que dura y va a durar ahora, no va a durar mucho más. ¿Fue el único Bar Banzas que no pudiste hablar en serio con el invitado? No pasó. ¿No se escabió? ¿Es un Bar Banzas que no escabiaron? Se escabió. Sí, no mucho porque yo me vacuné hoy. Pero yo me tomé un Fernet y unos rones tomamos. El que no lo vio lo puede ver en YouTube mañana. Claro. Está invitado a verlo mañana. Locura. No, está bien. Estuvo bien. Para mí estuvo bien. A mí también. Tenía buena venir a hacer contenido acá. ¿Tan buena la Franchito? Esta es tan buena. Tan buena la Franchito. Tan rica esa. Bien. Sí, son ricas. Carlos, yo no tengo. Cerrado con cosas tengo yo. ¿Pegaste con Franchito? Robert tiene keto. Viejo sponsoreado. Pero vos lo tengo con cosas. Buen dúo que tenés, Roberto. Qué buen dúo. Luquitas de cerrar esos. Y si este no manda un mail a nadie. Una compu, una. ¿Qué pasa, güey? No me llegó nada. No, tendría que contarles algo que pasó y fue muy gracioso, pero después se lo voy a contar, no puedo contar. ¿Cómo está la misteriosa? No, otras palabras. ¿Cómo está la de no quiero crachar a Luquita, que es tremendo rata? No. Pensé que era tipo sponsor fallido, ¿viste? Sponsor pedorro, a veces te tiran y decís, no, qué sé. No, es Luquita que quiso sacar un canje de alguna ratoneada. Le hizo sacar un canje a Open 25 para unos puchos de rock, algo así. No, está picado Luquita con el. Ay, canjes. terremoto la. Está picado. A mí me llegan encendedores de canje. No entendí. Viejo puchero. ¿Qué haces, demente? ¿Qué tenés, moquillo, estúpido? No puedo estornudar tranquilo. Sí, pero no es tan seguido. Bueno, déjame estornudar. No, loco. La concha es. Vos, Carlos, pará un poquito con el cosito, se escucha, boludo. No, en serio, pareces un nene con el cosito acá en el pochoclo, boludo. Correcto para allá. ¿Qué pochoclo? No, bueno. ¿Qué tanto tiene que mover aparte el paquete? ¿Dónde? Está de mal humor, Robert, porque no te puedes robar. Estaba buscando el fondo, estaba buscando la mejor parte, amigo, de las papas que está. Sí. Ahí abajo, la falopa esa. Está amargado este viejo de mierda, ¿eh? Dale, Robert, viejo villero. Robert Gagatti. Mola la parita, la concha. Robert Gagatti está como loco. Esa es una cuestión de energía, querido. Se acumula en el ambiente. Las ganas de cogerte las prostitutas son esas, pendejo. Para mí ese es el problema. Boludo, se me quema la pared. ¿Vas a contratar prostitución, Zaina, cuando ni bien puedas? Ya tienes el servicio preparado. Ya hablé. Voy a pegar canje, pero disimulado. ¿Te pasó el catálogo el portero? Sí. No, el portero no metas a un hombre respetable en esto. No sé qué tiene de raro. Respetable, lo huevo, ese vende merca también. Nada, que después me voy a quedar encerrado al lado afuera y no me va a abrir la puerta ni nada. ¿Por qué no te va a abrir la puerta? Como al demente, no la quería abrir nadie. Tuve que venir a la policía a buscarlo, estúpido. ¿Te acordás cuando el demente se quedó encerrado en el baño? En el baño. ¿Lo resolví en mucho? 2 minutos lo resolví. ¿Llamaste a un abogado? 2 minutos lo resolví. Porque yo tengo amigos por todo lado, tengo amigos por todo el país. Yo me quedo encerrado en cualquier lado del país, hago un llamado y en 2 minutos me vienen a buscar. En 2 minutos. Con wifi ya está, lo único que necesitas es wifi. ¿Qué sería lo máximo que podrías conseguir en una historia de Instagram, Demen? O sea, traer una historia de Instagram que digas, che, loco, ¿alguien me presta? Yo qué sé, un auto. Qué fuerte, seguidores, seguidores de mierda que tenés. ¿Y qué puedes conseguir, boludo? Más que un eso. Consolador usado, un mensaje que te prestarían. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Si lo decís. Si decís estoy en tal lugar y alguien me presta un consolador usado, alguien te lo va a llevar, pa' joder. No, en serio, nada de joder. Si hay consoladores por todo lado, boludo. Sí, obvio que hay consoladores por todo lado. Todos tienen en la casa un consolador para... Un auto es re normal, Demen, yo tengo uno. Y pero que te lo presten. Que te lo presten, yo creo que sí. Porque sí, no es tan grande. Pero bueno, no sé qué algo más grande te podría prestar. Un departamento, un barco, es una semana. Un barco es más zarpado. Un yate, tipo. Claro, yo creo que alguien con una lanchita te también. Sí, también. No sé si un yate, un barco, pero.
un barquito más piola que entremos todos los de la comarca a conseguir. Será muy difícil navegar. Yo creo que sí, boludo, el Tigre. Tipo, por el sector de Tigre para zarpar hasta Punta del Este, salimos el viernes este y volvemos el... Preferiblemente con el capitán incluido. Sí, pero no. Que nos lleve y que y si consigues de paso una, en una historia también escabio y algunas minas, si no te jode, para toda la comarca, ¿no? Algunas prostitutas que digamos que sepan cuál es su target, digamos, también. O sea, pero no es que sí, que lo conseguís para este fin de domingo, arrancando viernes 5 de la tarde. ¿Seguimos? ¿Sí que conseguís? Seguimos hablando hipotéticamente. Estamos hablando hipotéticamente. Sí, claro. Y consigue que me conseguís. ¿Me puedo sumar yo? Sí, Sagina, ya viví solo. ¿Sumarte qué? ¿A lo hipotético? O sea, no, sí, en el caso de que se haga viernes a las 5 de la tarde con prostitutas en una lancha en Tigre, ¿puedo ir? Hipotéticamente, pero sí. Pero vos sos parte de la comarca, o sea que cuando se dice la comarca, es ya está. Nosotros, claro. Claro, nosotros. Sentiste parte, estúpido. Si todo menos padre. Goncho que de la Coscu Army, lo demás puede morir todo. No, es de la comarca ahora también. Nashi, no me busques de verdad. ¿Cómo que también? Yo está pinchando. ¿Cómo que también? ¿Qué es un topo, boludo? ¿Qué viene a sacarme información para llevársela al Coscu, boludo? Vas a tener que confiar. Ay, Dios. Ya se pagó el pase. Seguro Coscu ya sabe que Duende está pelado, Nashi, boludo. A ver, Goncho, decí Nashi. ¿Se consiguió la avión privado con las prostitutas y la merca no adulterada para este viernes a las 5 de la tarde? ¿Ya se consiguió? Ya lo tiene el Robert. Sí, Robert, es increíble que siempre haya humo o vapor en tu cámara. Es o pucho. Pasa que se está haciendo vapor, se está hirviendo la papa. ¿Por qué tienes una máquina de humo siempre abajo del monitor? Tremendo, boludo. Es una película. Es una obra de teatro siempre lo de Robert. Siempre hay humo. Ya, Robert. Hay humo, boludo. En boliche. Siempre hay humo o vapor de mate, boludo. Es tremendo. Y se enfoca la cámara, Pete. Nunca sacó el. Y se enfoca automático. Ay, amigo, parece mi abuela riéndose. ¿Qué pasó? Está así hace 5 minutos. ¿Qué te pasó, Rubén? Sí, perdón. No, si quieren ver lo más gracioso del mundo, entera mi stream, amigo. Es lo más gracioso que me pasó en la historia de la humanidad. ¿En qué plataforma estás streameando? ¿No? ¡Qué mala leche! A ver. No, te está matando a vos, Se está riendo de mí. Calo. Compartan patada. No, vayan a verlo acá. Es un pueblo mala leche. La cara de la parte de cara. No la está pasando bien, no la está pasando bien. Pobre perrito, ¿por qué estaba así el perrito, amigo? ¿Por qué hicieron ese corte, amigo? ¿Qué hijo de puta? ¿Para, le decís por duende o por el perro? Ay, no puede haber tanta maldad en la vida. ¿Cómo le van a cortar el pelo así, boludo? Pobre duende, amigo. Ay, qué chupapija, boludo. Bueno, ahora la gente que entró, quédense ahí, no sean mala leche, boludo. A Crono agradecé el hijo de puta que me dijo, no sabes lo que tengo para el duende. Ay, amigo, me intentaban hablar, perdón. Ay, estamos hablando de... Sí, te perdiste una buena secuencia. Para este fin de, hipotéticamente. Te perdiste dos buenas secuencias, Robert. Este fin de no puedo hacer nada. ¿Qué tienen que hacer? Porque tengo asado con mis mods. Es algo más que nada hipotético igual. ¿Ustedes hacen asado para su mod? No, porque son mala gente, amigo. Yo sí hago. ¿Qué vas a hacer vos si no ni prendes? No tenés ni mod. No tenés pasa ni que vos streameás hace dos semanas y tenés cuatro mods. Yo sí hago un asado para todos mis mods. Está complicado. ¿Cuánto? Mucha gente, un montón. Y bueno, hace dos. ¿Una tres ciudad? Tiene 265 mods. Son todas partes del país, Robert. Es más, hay de otros países también. De todas partes del país. Sí, menos de Catamarca. ¿Saben que el Demente fue a hacer una obra en Catamarca? Me contó hoy. No. ¿Qué fita hacer? No, en su época de que estuvo en todos lados. Te vendí. Claro. Y debo admitir que es una gran provincia. Qué mala leche que es, Qué bien, De qué mala leche. De hecho. El público. Ah, sí, ¿y qué hiciste aparte de tu show y encerrarte en un hotel para que no te rompan las pelotas? Fui a recorrer, vi las montañas, vi las cabras, vi los ñandúes. Fui y gocé de la gastronomía de la que uno puede gozar en Catamarca. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué comiste?
empanadas, pizza, hamburguesa. Cosas autóctonas. Típico de Catamarca. ¿Eso, la pizza de Catamarca? Hay una gran cultura en Catamarca. Hay una gran cultura, sí. Está la fiesta del poncho. ¿La fiesta de Goncho? Está la fiesta del poncho. Y la de Goncho también. Che, y si vamos a Catamarca y a las señoras que bardearon al duende, ¿las ponemos a trabajar? ¿Cómo las ponemos? ¿Por qué? Yo creo que Goncho tiene como una especie de... como que le calienta poner a trabajar a la gente. Viste que siempre dice, a vos te hago cortarme el pasto, a vos te hago limpiarme la casa. Para un poco, hermano, para un poco. ¿Qué, boludo, por ser un trabajo a todo el mundo? ¿Qué, boludo, por dar el laburo a la gente? ¿Cómo le gusta, sentirse poderoso, sentirse como el jefe, viste? Como, yo te estoy pagando para que hagas esto. Para un poco, ¿qué clase de situación sexual tenés? No, para mí es una cuestión de dar trabajo a la gente. Si se te para la chota, pensá que no te hagas el canchero, no te hagas el canchero, te pongo a limpiarme los baños, boludo. Mientras te pajeas mirándome, lo pienso, ¿no? Cuando me quedé dormido en el asado, me hiciste limpiarte el baño. ¿Por qué? Porque lo habías vomitado, pendejo borracho. ¿Borracho? Ok. Encima tomó keta. No, yo no le di keta, le diste vos keta. Pero si yo tomé solo el vaso que me diste, ¿dónde? ¿Cómo? Por eso, tomaste keta. Pero no lo avisaste. ¿Y para qué le voy a avisar? ¿Para que se panique? Es verdad, no, todavía se sabe que no tomás cosas del demente. Le avisa para que se paniquee, boludo. Ay, Kiko. Bueno. ¡Bum! Voy a buscarme una Red Bull y voy a abrir el Pummel Party. Red Bull te da alas. Dale esa, ¿eh? Red Bull te da alas. Che, no se habló de nada hoy, ¿eh? Vamos. Mamá. ¿Y por qué estás vos? Estamos derrumbados. Ahí no hay contenido. Hoy día dejamos de ser el gran grupo que éramos, ya aviso. ¿Hoy? ¿Fue? Hoy en día. Tampoco para que se enoje, ¿no? Ah, tampoco para andar diciéndolo de esta manera, boludo. Che, me parece un montón, ¿eh? Me la rebajó que se ponga así, boludo. ¿La mamá de Zaina me quiere coger? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Eh? Dijo eso, ¿eh? Dijo que te iba a dar. Nadie dijo eso. Dijo que si había un streamer al cual se cogería por el culo. No. Con el que... no sé, ¿qué sé yo? Que dijo mi mamá que se haga cargo. A mí me chupa un huevo. Yo ayer ya no la defiendo más. Nah, bueno, tranquilo. No le entra a Robert, dice. Sí, eso también lo dijo. Al demente tampoco. Bueno, gente, si se quieren venir a suscribir a mi canal, ya tienen el emote de duende pelado. ¿En serio? ¡Me arre rápido! No, me muero. Espera que le creo, boludo. Era rapidísimo, amigo. ¿Qué onda? Ay, le quiero creer al demente. En su época, ¿cómo? Vos, tiene un editor, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que dijo? Contanos, ¿dónde? Pues yo no estoy viendo el... No dijo nada. Se tocaba pensando en vos. No dijo eso. ¡No dijo eso! La mamá de Zaina se toca pensando en duendes. ¡No dijo eso! Voy a mear y me quedo con esa idea, ¡No! Che, qué flash que la mamá de... Sacá la mano. Qué flash que la mamá de Zaina se toque pensando en duendes, gato. Hey, cada uno con su cosa. Igual ahora con la pelada. Confesado el stream encima, rarísimo. Incómodo lo cosificado que está el duende. Desde que la agarró Lopecia no es el mismo. No hablé de Roberto así, ¿eh? Pobre ¿Eso yo? Bueno, desde que la agarró cáncer no es el mismo. Nah, bueno. Hay cosas con las que no se jode, boludo. Sí, me ¿sabes cuántas veces le habrás dicho hoy antes de que yo me conecte? Boludo, hoy me descargué un juego en 5 minutos. No podía creer. Gracias, Noca, amigo, te quiero mucho. El mejor día de mi vida. Ahí invita a varios. ¿Te puedes jugar con Joystick, Robert? Sí. Yo estoy entrando. Ok, voy a conectar el Joystick. Más cómodo. No sé por qué me suena. ¿Qué, Zaina, bajaste un juego en 5 minutos? Sí. ¿Qué, estás en Lima todavía? ¿Cómo? Una banda. ¿5 minutos? ¿Tuviste 2 años? ¿Cómo? No, qué pérdida de tiempo, 5 minutos. Pero eran 3 gigas. ¿Nada más? No. 5 minutos, 3 gigas, me parece que... ¿Te viste una peli en el medio? ¿Cómo que? O sea, ¿estás diciendo que mi internet es malo? ¿Habrá visto una peli, no?
¿Qué peli viste? El Dementing, ¿no? ¿Más? ¿Qué? Ahí entra, perdón. Las crónicas del forro del demente. O sea, no, me salió en Netflix. No, bueno. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero está en Netflix. ¿Qué querés? ¿Yo me tengo que bancar esto o qué onda? ¿Hasta qué hora, no? Sí, no estaría, ¿no? Bueno, si sale en Netflix, sale en Netflix. No es mi culpa. Ah, bueno, bueno. Lo que te hayan hecho firmar a vos. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Yo me tengo que bancar esto? ¿Quién es el héroe? ¡Roberto! ¿Qué? ¿Sabés que me estoy poniendo Zainita de nombre? Me lo cambio, pará, no te pongas loco, me lo cambio. Sí, no es para tanto, boludo, tampoco te va a violentar así. Amigo, ¿por qué yo se puso así? Quiero. ¿Por qué se puso así? Yo quiero. Amigo, fue re incómodo que se ponga así o no. Sí, boludo, estamos todos chill, nos reímos del cáncer. No. ¿Estamos todos chill riéndonos del cáncer y se pone así? No, pero no. Cuando bien que estaba pasando, ¿no? Listo. Estamos todos cagados de risa del cáncer y este chabón viene a hacer joda con eso, boludo. Que no se jode. ¿Cualquiera, no? Sí, la patean afuera, boludo. ¿Cuál es la necesidad? Ubicado, ¿no? Siempre afuera, boludo. Dale. Always outside. Estoy disponible ya. ¿Cuándo va a tardar en ponerse lo emote que puse? Falta el huemente. Lo tiene que aprovechar, te tiene que aprobar Twitch TV. Partida en línea. Aprobámelo, Darko. Dale, Sanita. Ahí te la probo, amigo. Igual debería probártelo gratis. De una, ¿eh? Depende de quién. Siento que es el demente, probablemente pase por un chequeo médico primero. El coso. Oh, te la redijo, sí, gato. Te la vaciló. Me voy a coger a estos, oye. ¿Es tu día? Voy a jugar al Alejandro. Hoy es tu día, viejo cogedor. ¿Es tu día, viejo puto? ¿Cómo viejo coge el duende? ¿Cómo coge el duende? No, pero estamos hablando de Robert. Ah, sí, Robert también. Yo, ¿cómo? Vamos. Ah, falta el demen. Viejo manija. Unite, demen a uno de los slots. Ya estoy unido, viejo ¿no? Ah. Viejo manija. Che, no sé qué tocar, boludo. Acá está, unirse. Ahí está, unirte. Viejo manija. Ahí está. ¿Estamos? Sí. No está disponible el demen, tiene que estar personalizando su PJ. Oh, buen beat. Viejo manija. Para hablar con la mamá de Robert necesito. Y Demen, te olvidaste el abridor de culo acá en casa, ¿eh? ¿Querés que te lo alcance mañana? Ya me están usando el zorro, ok. El abridor de culo me olvidé. El cerrito. El caballo porque uso porque tomo keta. Tenés que estar disponible, Demen. Listo. ¡Ay! ¡Caballo! ¡Ay, ya estoy, ¿no? ¿Tengo que tocar algo más o ya estoy? Tenés que poner para atrás. Dice disponible. Estoy. Ahí estás, pendejo. Tomo keta yo. ¿Cómo que tomas keta? ¡Oh, ya tengo el emote! ¡Ya tengo los dos emotes! No puede ser. ¡Ay, no es el mejor el DM, Mira esos dos emotes, amigo. ¿Por qué no me aparecen? Yo soy sub. Lo voy a desbloquear. Uno al lado del otro. Vengan a suscribirse todos a mi canal, muchachos. ¿Lo pusiste en tier 2, hijo de puta? No, en el normal. Estoy suscriptado y no lo tengo. Puse los dos. Es un genio de marketing el demente, ¿eh? Ahora entendemos todo. No, ahí lo tengo. Ey, pongan el de perro también. Puse un perrito. ¿Cómo sacaste vos? Que me ganaste. Ahí está. ¿Cómo tres? Tuxo. Nah, chupame. No terminamos. Tirá todavía. Le puse cuca. Ah. Tiene que darle el demente y... Chicos, por favor. Y roncho antes. Sigan la foto del perro. Hijo, 7, vamos. El perrito con el fondo rosa. ¿Cómo se tira? Cualquier con la X. Barra espaciadora. 4. Calle. Este mapa es nuevo, ¿no? O sea, no lo puedo. Qué grande este mapa, ¿eh? Tenemos 20 turnos. Bien. La copa. Hay tres cosos igual. ¿Es joda? Ah, hay uno que tiene y otro que no. Amigo, pará, flaco. Pará, hermano. No. En el medio. Muy tryhard. Pará, ¿qué hay que hacer? Nadie no sabe. Vida, bueno, listo. Vamos a usar ayudas del chat. Seguro. ¿Nadie se dio cuenta? Chat, díganme. No, yo no estoy prestando atención. Medio, me dicen. No, el chat va a decir. No, no vale. Derecha, dice. Sí, ¿qué son todos estos cofres que está tirando? Círculo, gracias. Uno solo tiene el coso, creo que el círculo. Dale, Robert, sí, los quiero, gracias por decirme. ¿Qué es este cofre que tiró?
Hay tres cofres, Robert. Descifrado, Robert. Hay uno que tiene la copa y otros dos que no. Oca. Oca la popa. Pedí a Chapo Martínez que la... ¿Y cuál era? Te la traía. No se sabe. Está salta. Oh, son. ¿Y cuál era? Dice, claro, qué fácil, ¿no? La concha de tu madre, viejo boludo. ¿Siempre querés ver el tutorial, viejo puto? Está hablando de tutorial. ¿Dónde anda Main? Sangre o llaves, che. Y streamea una vez cada cuatro días, man. Ahora que es millonario en criptomonedas. Me chupa todo. Me cago. Qué poco laburan algunos. Qué poco laburo, ay, amigo. La cultura del trabajo se perdió, querido. Está tan mal igual. Darks. Dos. Qué poco laburan algunos, Dios. Me vas a enchufar algo, Roberto, ¿no? Sí, mira. Zumba. Qué mala leche. Voy, mi momento. Tucson. No, pero qué viejo puto. Goncho. No, Robert. Tumbi. Es un farmea de Roberto. Mira. Tú un hipotecario, Robert, ¿eh? Tumbi. Buenas. Che, ¿el demente sabe que estamos jugando? Voy. ¿Tengo que tirar yo? Sí, una barra espaciadora, por favor, muchas gracias. Voy. Perdón. Si tiene ganas de jugar, ¿no? Si no, vamos a jugar de Hunter. No, sí. Cuatro. Lo apuraste muy bien, duende, ¿eh? Uy, digaste algo, qué hijo de puta. La colmena. La colmena, papá. La colmena como la... La colmena como la comunidad de duende. Estaba cambiando el perro porque no me gustaba con el fondo rosa, lo hice PNG. Ya estoy. Ocho ya pasos. No sé si te parte, Gocho. Dijo la comunidad de duende, ¿eh? No nuestra comunidad. No. Amarejalo, Robert, ¿eh? Hablar. Ah, se puede ir para arriba. Para otro lado, amigo. No, qué bien que la hizo Goncho. Yo amigo, no soy el duende, que sabe todo duende. Siempre. Amigo, duende es un capo. ¿Qué hizo? ¿Qué capo? Amigo, qué capo que es duende. Ay, me tiene podrido que sea tan capo. Sí, no sé si está acá en la caja, boludo. Duende, qué bien que te queda el corte de pelo. Cualquier otra persona le quedaría mal. Este es re complicado, boludo. Este me complica la vida. ¡Upa! ¿Esta música? ¿Vos estás escuchando la música? No. Me estás jodiendo. Yo sí la escucho, No, como me encerré solo. Alta música. Ay, cómo me cabió acá. Ah, pero es un pedal que hizo este nivel. ¿Qué es el amarillo? Es un hijo de puta. Sí, es un hijo de puta el amarillo. Ay, Dios mío, por favor. Al primero hice muy bien, creo. Al primero era encerrarse y ya. Yo quedé con 64, quedé último. Mamá. No, yo me caí a pedal. ¿Quién es el violeta? No, soy último yo. No. Robert, abajo a tu izquierda hay dos bloques más. No, no, pará, el amarillo está... ¿Es Robert? Ahí no, acá, Robert, mirá, acá. No, Robert pintó todo el mapa. Acá. El violeta, acá tiene más slots. Le estoy dando una mano. Abajo, sí. Zaina, abajo. ¡Ay, Zaina, por favor! No, pero estabas diciendo Robert, no estabas diciendo... Ay, no sabía quién es el violeta, no sé. Roberto siempre gana ese nivel de mierda, boludo. ¡Bimba! Sí, ¿ahora para dónde voy? Yo no sé para dónde voy ahora, ¿eh? Gracias, amigo. Es que para ahí, porque es el círculo, y ese es el círculo. ¿Despacito? No, dale. ¡Epa! ¡Uy, ahí me hicieron el culo! ¡Lo one-shoteó, hermano! No, me mató. ¿A quién le hicieron el culo? Che, ¿cómo se veía el mapa? Yo no sé dónde estamos yendo. Con la R, creo que era. Habrá de piola. No, yo te ¿Por qué Goncho sigue a duende? No sé, porque siempre sabe. Verga. Siempre sabe todo, ese viejo anteojudo pelado. No miré el mapa, me mandé para la izquierda, pero no sé si para este lado. Bueno, yo confié. A mí es para acá. Es gigante. Amigo, es gigante el mapa. Vayan por donde pinta, ya fue. Wey, hay tres cofres, no sabemos ni cuál es. Vamos, Roberto. Vos sabés que nos llevamos re bien nosotros. Bumba. Gracias, Ample. A ver. ¿Y qué, yo voy último? Ay, ¿cómo miro el mapa? Con amigo, jugamos dos veces ya, Demen, ¿eh? Ya tenías que saber. Chupame los huevos y la pija. Ya te lo chupé. Voy a dar la vuelta ahora acá, que va.
Pegó la vuelta. Está recto, amigo. ¿Explica por qué un control remoto de área de visión no tiene una linterna? Sí, pues, amigo, ¿cómo? ¿Por qué? Ah, bueno, buena, Demen, buena. ¿Qué sentido tiene, bro? Acá está el triángulo. Abajo tenías el círculo, ahí al toque a la izquierda tenías el círculo. ¿Dónde viniste? ¿Este? ¿Dónde? Es el cuadrado y arriba, arriba. Ahí, arriba, parreón, arriba, arriba. Ahí. Oh, ah, la derecha. La derecha. No, es increíble. Arriba. Tengo miopía, está bueno. Basto. ¿Dónde está el círculo? Dale, bueno, ahí. Ahí. Ahí, está, ahí está. Ahí, a la izquierda. Ahí, te lo marca el cosito amarillo igual. Cuatro sacó el malo. ¿Eh? Te curaste 10, bien. Se viene el 2, ¿eh? Bien. Te digo, amigo. Vale, la cor. Vale, la cor. Este está Nash. Anashi. Este es un peda. Este está bueno. Anashi es un peda. Este es un peda, Anashi. ¡Anashi! ¿Se está murando de Coscu? No entiendo. Gracias, Juan. No, estúpido, nada que ver. Vamos a ¿por qué malintencionás todo? Bueno, ¿dónde? Vos no dijiste nada. Deja Anashi ahí, dije. Pero esa es una palabra universal. Anashi. Está hablando de acá. Qué buenos que somos, gente. No, el Fall Guys me dio poderes. Uy. Che, que Nash que somos. Somos unos pedacitos. Estoy jugando con fuego yo. Opa, ya empezó. Ay, me hizo pija. ¿La entendiste? ¿De dónde, no? Ay, me recabí. Me garcharon. Gato, a mí no me sacaron nada de vida todavía. Soy un Nash, ¡No! ¡Me fui! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Me hizo mierda! ¡Soy un peda! ¡Soy un nache! 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 ¡Oh! ¡No me sacaron vida todavía! ¡Soy un nache! ¡Oh! ¡Ya empezó el demente! ¡Soy un nache! ¡Soy un nache! ¡Soy un nache! ¡Soy un nache! ¡100% de vida! ¡Soy un nache! ¡Oh! ¡Ya arranca el demente! ¡Dios! ¿Para qué jugamos? ¡Con razón quería jugar! Esa es lo único de tu que madre, pedazo. Wow. Toda la semana arrancó para jugar este juego de mierda. ¿Qué boludo? Culpa tengo de ser un Nache? Me están jodiendo. Este es un Nache. Tenés culpa de ser un Nache. Eso no. Es un Nache. Es bastante Nache, Toro. Estás torazo. A ver, Robert, voy a hacer la predicción. ¿Gano yo? Predictor en mi canal, gente. Vengan a suscribirse. Predictor en mi canal. Si sacás salto, ganás. Venga a suscribirse. Opa, ¿y eso? ¿A dónde vas? Pierde el turno. ¿Al cementerio? ¿A dónde fue? ¿A dónde vas, flaco? ¿Qué pasó? Bueno, se escondió. Se asustó. ¿Qué pasó? Se cagó. ¿Qué pasó, amigo? Sos un viejo cagón. Y te cagaste, boludo. ¿Qué me pasó, amigo? Me tiró dentro de una caja. Perdés el turno, dicen acá. Nah, sí, amigo. Estoy de mala suerte, amigo. Estás meado por los elefantes. Amigo, no puede ser que una que gane. Yo pensé que estaba mal. Tuviste mala suerte, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, sí. Son pasas que cosan, flaco. ¿A dónde voy? Empezó de vuelta. No, estamos todos dando la vuelta. ¿Por qué? Fuiste al... Porque son unos tontitos. Amigo, ¿me voy a dejar? ¿Puede ser? Terminé en split. Yo también me puse a dar la vuelta. Está mala leche, boludo. ¿Qué era? Tucson. Ay, lo sufrido que está el viejo puto. Por... El Zaina ya está haciendo agarrar una... De perder un turno, boludo. Los huevos me vas a agarrar. Estoy punteando, estoy bien encaminado. Y este chupapija, me agarro... ¿Qué premio es ese que me dio? Bueno, amigo, tranquilo. Bueno, no te lo jeté, me da un premio, de primer premio me da uno que perdiera el turno. Hay gente que la está pasando peor, amigo. Es una caja sorpresa. Claro, gente que la pasa con todo. Se piensa que se haya la coche su madre, que se la dé. Tranquilo, amigo. A mí me está re incomodando, Roberto. Es en la caja y salió lo que salió. No, Robert, no, por no hagas esto, posta. Tu putísima madre. Ya te dispara acá. No, con el control es dificilísimo. Pará, estúpido, pará. ¿Quién es el hijo de mil puta que me mató? Yo. ¿Un problema? ¿Tan bueno sos cuando te juego de mierda? No puedo manejar esto. Pará, boludo. Ah, el control es dificilísimo, amigo. WASD y la flechita, boludo. Es fácil. Olé. Ah.
Es imposible, amigo. Ah, pero me ¿es imposible hablar al mar de Arturo? Una mecánica. No, estoy malísimo. No, con el control es muy fácil, muy difícil. ¿Estás a tiempo de usar el... El demente mató 4, la concha de tu madre. ¿Para nada? ¿Qué tirá? Ah, cogiste, está hecho una pija. Ahora es otra cosa, ¿eh? ¡Ey! ¿Quién era ese? Era nos yo. Fijamos ahí, ¿eh? Era yo, era yo. Acá en todo, boludo. ¿Qué no. onda? Nah, 7. Ah, no, metí un par. Yo soy malicio. No entendí nada. Yo jugué muy mal, empecé bien y terminé re mal. Gonza, no le pegas a una montaña, me dicen acá. Caja. Cerrar. Qué gente divertida, boludo, en el chat, ¿eh? Goncho, pareces Robert en el Valorant. A ver. Opa. ¿Por qué la concha de tu madre, demente? ¿Por qué la concha de puta de tu madre, boludo? No, no, la pelota, boludo. Pará, dale, agarra la caja, boludo, y lo pone al lado de la de esa. No, pará. Amigo, no es así. Y pero, boludo, es así. No, mierda, amigo, anda la crucha. Corona. Eso. Ya empezó, hijo de cagar, boludo. A mí me hace perder el tubo. Eso. Corona. Joder, boludo. ¿A dónde está la corona? El humo que debe haber en la cámara de Robert, boludo, ahora mismo. Chupame la pija, boludo. Dejate de joder. Chupame la pija. Yo lo tengo. Círculo. Círculo, confíen. Bueno, ya gané una corona yo, chicos. Ah, qué juego nefasto, boludo. No quiero jugar más. Bueno, amigo, tranquilízate un poco. Anda, parece un poco guionado para ir a jugar al Hunt antes, Robert. No, me enojé. Che, está haciendo la main TV, parece, ¿eh? Parece guionado, boludo. Me parece que estoy en todo mi derecho a enojarme y irme a jugar al Hunt con un juego que no me respeta. Nah, bueno, está. ¡A dos! ¡Le tiene Darko! No. No. Para arriba, igual. Sí. Me conozco el mapa. ¿A dónde estoy yo? La concha de mi madre. ¿Tengo algún ítem o no? Creo que ahí me quedo cerca, ¿eh? ¿Con cuántas llaves agarraba el coso? Con 40. 40. No. No. ¿Estás bien, Duendi? No. Duendi. Me hizo concha, boludo. No, Duendi. Estás ahí nomás, Gonchi. Vos podés. Avanza hasta el toque, Dale, avanza. No, y saca 8, Gonchi. Nazi, Gonchi. ¡Uy! No, por acá no, por acá. Nazi, Gonchi. Casi ¿qué pedazo que es, Goncho? Es un peda. Es un peda. ¿Y qué peda que tiene? Sí. Te mandé la foto. No sé qué hacer. Bueno, ve para acá. ¿Cómo juego de la boca? ¿No jugaron nunca al Mario Party, hijos de puta? ¿Qué juegas en Mario Party? Yo pensaba que estaría bueno jugar al Mario Party o un Mario Kart entre todos. Esto es un Mario Party. No te digo, mío. Bueno, pensaste mal. Pero está el Mario Party para PC, ¿no? No, pero te conectás a una Switch con capturador. Ahora todos tenemos Switch y con capturadora, dale. Sí. Dale. Saino, se nota que te mudaste solo recién ahora, boludo. Vos no sabés los gastos que te vienen, pibe. Nunca más voy a tener una Switch en mi vida. Ay, qué boludo. Fui a la luz. Es que soy boludo. ¿Cómo? ¿No era la idea del juego? ¡No me di cuenta cuál era! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Me spawneó, hermano! ¡Me robaron! Qué lindo saber que el duende está cayendo a pedazos, ¿eh? Me morí. ¡Ah! ¡Te morís al toque igual, ¡Chupapija! No, me morí, la concha de su madre. No, bueno. No, y obviamente este tiene 200 de vida. Es tremendo. ¡Ah! ¡2 de vida tiene! ¡Ah! ¿La ganó? La máquina. ¡La ganó! ¡La máquina! ¡Es un enano de mierda, boludo! No, es un hijo de puta. Hijo de puta tampoco, boludo. Es un hijo de puta, amigo. ¿Qué le pasa a Darkos, amigo? Y está gracioso. El Goncho está riendo. Ah.
Dios. ¿Por qué se ríe así? Tengo que jugar mal este juego. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Robert se debe estar fumando la caja directamente de pucho. O sea, ya ni lo debe sacar del paquete. Nah, mirá dónde me trajo. Y jugátela, por ahí. No, pero no es ese, no. Jugátela, no, jugátela, no, boludo. No, en pedo. Jugátela, boludo. Te da un premio, boludo. También hay que jugársela, boludo. En la vida hay que jugársela, me dijeron pero siempre. Por ahí te da un premio. Y bueno, gastate vos 40 llaves. Viejo. Ay, Dios. Timbero. Vamos, bueno, oh, vamos a volver a dar la vuelta. Vuelta la es que es difícil este tema. Es grande, hay que ver cómo es. Es una pija. Ay, Dios, boludo, que me hice rir, Robert. La vida es corta. Elegí, Robert. No puede pasar tan mal cuando esto, Roberto. No le puedo entender, bro. Mío, ¿qué? Gano el primero del juego y me da una caja que me hace perder el turno como un premio. Chupame la pija. Para tanto. Bueno, amigo. Bueno, amigo, pero así no tampoco se puede jugar. Tampoco para tanto, boludo. Así no se puede jugar. A mí me parece nada. ¿Cuánto vale la llave? 40. 40. Este culo roto es para muy al lado de la llave, de la caja. Bueno. Respetá un poquito, bro. ¿Por qué le decís culo roto? Culo roto es un montón. Respetá un poquito, pajero. ¿Cómo que pajero? Desconstruiste. Mogólico. Izquierda. Triángulo. Triángulo, chicos, triángulo. Chicos, es el triángulo. Pero amigo, esto es un juego de competencia. No tenés que decirlo. Pámelo, dos huevos y la fija. Anda cagada. Voy a ganar igual. No te lo mal. Me parece que debería ser. Sí. Ay, ¿cambió de lado ahora? Ah, no. Jugame a mí, cagón. Le voy a jugar a Robert, así no llora más, boludo. ¿Cómo llora Robert, Dios? ¿Eh? Amigo, Robert es un llorón. Llora now, babe. 50 ¿Tienes? Años como para llorar con esto, ¿no? Dios mío. Triángulo, duende. Estaba acá abajo, ¿no? El triángulo. Creo que sí, sí. Amigo, gigante. Uy, amigo, ¿cómo llegás ahí, hermano? Poronga, ya es ahí, boludo. Ah, y acá te obliga a bajar, aparte. No te... Ah, no, también te deja seguir. Ah, está bien, es para arriba. This is the way. This is a remix. This is the way. En realidad, más que ser solamente grande, sino que también tiene mucho laberinto el mapa. Por eso es tan GD. ¿Y esto no carpamos? Sí, sí, es el de la receta. Ah, ¿no? Era re difícil. Es un quilombo. No era tan difícil, bro. ¿Cuál agarras esta mierda? ¿Puedes llevar varias cosas? No, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí. Pero sí. Concha, alguien me escameó y me recabió. No, escameado. Escameado. No, Robert, agarró tres frutas. Agarró tres. Deja una, Robert, Robert, me cagaste la vida. Agarraste tres frutas random, ¿qué haces? Viejo boludo. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la última? No hay banana. Acá tenés una bien grande. Para el orto, viejo desubicado. Yo le hice bien igual. ¿Qué era? ¿Lechuga, banana y qué? Zanahoria. Zanahoria. Pero yo la había hecho bien. Zanahoria. Ah, ¿por qué no me la dio? ¿Por qué no me la dio? Si lo hice bien yo también. Cha, puta de tu madre. No, pará. Sandía, pera, berenjena. ¿Qué era lo último? ¿Naranja, pepino? ¿Qué era? Pija. Banana, banana. Banana, sandía, pera, manzana, pepino. Estoy hecho un peda. Zanahoria. Me han atrolado duende. Sí, no, no era eso. Era esto. No, el duende me cagó, Salí primero, soy un peda. Había el duende me cagó la cabeza. No soy nada peda. Salí último. No sos nada peda. Buena, Zaina, bien. Con esas nuggets. Qué ganan unas nuggets, No, encima salieron crocantes.
crocantes sin aceite. Qué bien que le salieron, boludo. Eso es un pedazo. Sí, estoy hecho un pedacito últimamente. Es un maldito. Es el maldito peda. Che, Zaina es un peda. He's the fucking peda. Ya pasó algo. Sí. Yux cortado al medio. Qué velocidad. Robert, a ver. A ver el 3 es bueno, una aventura. Te amo, Martin. Bien. ¿Viste? Estoy lejísimo, amigo. El barco. No, barco no salió de la base todavía. Tengo una suerte con los dos, amigo. Le voy a jugar a la quiniela. Meo, barco no pudo salir de la base, Fuera joda. Barcos TV. No. De verga, tengo que ir. No, ya me doy de baja. Sí, Dar 2 me va a llamar de. Chan, ya se va. Pa, qué peda. Con ese de ojo. Alto peda. Alto peda. Pará, que estoy calentado, boludo. Pero te dijo peda, te dijo algo bueno. No, dijo concha. Ah, Robert. ¿Quién es el que va con el cohete? ¿Zaina? Uy. Ojalá me comas bien, pero no, no. Pija, yo soy el violeta. ¿Ese no es el violeta? No, ese es Rosa. Ah, mal que vos. ¿Quién estás jugando ahora? Yo. Tesorete que sos. ¿Tenés algún problema, la concha de tu madre? ¿Qué, boludo? La concha de tu madre, pendejo. Speedrun. Speedrun. Vamos, pedas. Dale, pedas. Poné, duende. Dale, pela. Ponete disponible, pelado, puto. No, para. Dale, pela. Para respeto a mi Dios, creador. Nada, es un pela. Fuen de Pablo. Es un pela. Es un pela. Qué pelacito. Un peda. Sin frenar, sin frenar. El que frena es puto. Un peda. Y se lo va a meter en la cárcel. Freno. Un peda. No, me caí 2 veces al agua. Soy un pela. Un maldito. Oh, maldito peda. Esta parte la más dura, ¿eh? Mirá vos cómo quedé último. ¡Ay, no! Me cayé. Cobramos todo. Maldito peda. No, boludo, ¿por qué no te quedas, estúpido? Un maldito. No. Qué vida de mierda que tengo, boludo. El mismísimo maldito peda. Y estoy muy... Demente, no me empujes. Es un run and gun esto, amigo. ¿Sos vos? ¿Dónde? ¡Here it goes! Sí. Pero estuve practicando, amigo. Yo me caí. Estuve practicando para compartir mi mejor run and gun. Yo me caí de 2 veces. Endeavor, amigo. Soy el mejor jugador de speedruns del mundo. ¿Del mundo? Porque estamos re pedas. Here it goes. Sí, bájale. ¿Dónde? Ah, se puede. Vamos a darle. Cheque. Caímosle los pibes. Así se puede igual, pero. Vamos, peda. No, te manda para acá encima, re mala leche. Robert, ¿estás? Se fue a mirar, está jugando el Hunt también. A ver, Robert. Robert, está abriendo el regalo. Vení, le pongamos una soga a Robert, vení. Hola, Robert. Gracias, Delphi. Dejate sentir por Robert. ¿Qué hizo Robert? Qué Robert, nada peda de tu parte eso. Muy poco peda. Che, qué poco peda el Robert. Robert, ¿ya ves? ¿Trofeo? Dale, ¿duende? Duende. Jugame si tenés bola con la maquinita esa que tenés. Tengo la máquina y no sé si usarla o con Robert o con duende, boludo. No, con Robert o con duende. Si no, bueno, para duende agarró. ¿Sabés por qué la querés usar con duende? Porque si te gana duende vas a decir, bueno, me ganó duende. Si te gano yo tenés un cagazo. No, porque quiero batirme a duelo con el mejor para mí. Porque si el Demen puede ser también. ¿No te la bancás? Si el Demen gana siempre en esto. Por eso, capaz. Yo te rompo el orto. Cagón. Quiero jugar contra el mejor, batirme a duelo contra el mejor. Yo te rompo el orto. Contra mí no tenés chance. Contra mí no tenés chance. Tenés miedo. Eso no era el triángulo. Para mí era el círculo. Sí, era el triángulo. Para mí era el círculo. Cagón. Quiero ver si me parezco de engañar a nuestro creador, Duende Pablo. Amigo, te pasaste, ¿eh? Puede ser.
Puede ser, ¿eh? Era el triángulo. Casi me olvido. Igual era el triángulo, ¿eh? Pero casi me olvido. Dale, cabrón. ¡Ah! ¡Juega! ¡Viste, cabrón! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Viste que se cagó? ¿Qué pasó? Juega a mí si no te cagas, cagón. Cagón. Pero esa es por la llave, amigo. Conmigo no te da. Sí, sí. Raqueta. No, no, vamos con los coches, ¿verdad? Dale, juega Robert. No, no, no jugué. Y bueno, pero ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega Robert? Que es Este es facilísimo. Es el Frog, amigo. Es el Frog. Me vas a acordar al juego más difícil. ¡No hay cultura gameril! ¡No! Pero no, te cagaron ahí, Robert, ¿eh? Che, Robert, no es nada peda jugando esto. Robert, ¿no jugaste al Frog? Uy, sos malísimo, Robert. Nunca. Y dale, Robert, dale, mostrarle la cultura. Sos malísimo. Che, Robert, ¿por qué no te haces un peda? Yo no jugué nunca este juego, creo que. Quedó claro. No, no, pero Robert, estás derrumbadísimo. No, Robert. No, estuvo bien, 6-5, boludo. ¿Cómo no podés jugar al Frog, Robert? Pero es un juego de su época. Él jugaba al Wonder Boy. Casi, ¿eh? Robert, sos horrible. Casi. Nah, se fue a buscar, Robert. 6-5. Sí, bien, bien. Che, Robert, sos horrible, boludo. Y me cagó una que me pató el último coche, si no se lo pataba. Igual medio te escamearon, eh. ¿Me cagaron, no? Sí. Sí, cagando. Toda la noche te cargaron, me parece, Robert. Este juego, boludo, es al pedo que lo juguemos. Es al pedo que lo juguemos. ¿Por qué? Jugar Hunt, boludo. Porque me caga, boludo. Me está cagando, claramente me está cagando. Con el Hunt, es tonto, ¿qué entra esto? Es un juego, no te cagas. Shaina, ¿cómo no te teletransportaste donde estaba el viejo? No te cagas, no te cagas, no tengo portal, tío. Te tenía para teletransportarte, boludo. Ah, no, me recuesta. La dentro fue un error mío. Sí. No te caga el juego, pero te cagan a corcho, me dijeron en el juego ese. Bueno, igual estoy monopolizando el mapa. Ah, voy, va queriendo. Bueno, termina este juego de mierda. Pero viejo, da. Que me mata la actitud de Robert. Oh, boludo. No se puede así, boludo. Nunca vamos a jugar un juego con Robert, aviso. Es el último. Ahora no te trolea el juego, boludo. A mí me está troleando este juego. Te rompí el culo, te rompí el culo. Te rompió el culo igual. Y te dilató un toquereno. ¿Por qué va a ponerse le canta la concha este estúpido? Guacho. No está bueno que hable así. Está muy agresivo, Robert. Está muy agresivo, amigo. ¿Qué me das? ¿Algo que me hace desaparecer y pierdo 15 turnos? ¿Qué no, problema me das? No. Ya, tu madre. Nadie te hace eso. No. Igual era. Se pica. Tron. Ah, este es un bardo. Este te coge el duende de este. Yo me suicidé. Mira, bro. Siempre me suicido en la primera. No, me maté solo, boludo. Siempre, la primera es insta. Ay, me cago. Salvo el demente, no, que todo. Insta. O igual yo maté a un par ahí. Pasa que tengo un tema de daltonismo, que hasta que me doy cuenta cuál es el de mi color, que no tiene color encima. No, me le regalé a Robert. No, pero me mato solo, soy un boludo. Te encerré yo, ¿qué te hace me mato solo? No, oh, ¿cuánto dura esa poro? O sea, me encerraste, pero me terminé ay, me sigo encerrando, ¿qué peda que soy? ¿Sos un peda? ¿Nada más? A la grande le puse culo. Mil tiene, no, cero puntos, no. Cero puntos, ¿eh? Ay, me la di contra el tren, mirá vos. Dos veces, mi pueblo, contra Zaina. Qué peda. Zaina está bien igual. Cero peda de tu parte. ¿Cuál es Zaina, el amarillo? No, no, el violeta. El violeta. Es que se acaba de matar solo. No, demente, la concha de tu madre. Pará. La concha de tu madre, portal. Demente. Sacó portal, demente, ya tiene una corona. ¿Qué quiere este juego? Qué poco peda que hagas estas cosas. Boludo, juego piola, ¿qué cree que haga? Nada, guacho, pero sos real. Vamos a jugar al LOL, demente. No hay chance acá. Che, deme, vamos a jugar al Hunt. Después no juego nunca más este juego, en serio te lo digo. No, que se vaya la puta madre que lo recuerde. No, no, pará, no, eh. Que se vaya la mierda, boludo. Pará, ¿qué me anda la concha de tu madre, boludo. Nada, nada. Ah, igual Demen no tiene llaves, Demen. Chupame los huevos. Lo puede comprar. Puedes decir que si yo me... ¿Hasta dónde me puedo...? 10 veces jugamos, te juego y este pendejo sigue preguntando estupideces. Pregunta, si yo me teletransporto acá. Y podés, si sacás un 6. 1, 2, 3, 4, 5 tenés que sacar. Mínimo 5. No, porque acá sube y acaba para el costado, o sea, no... Uy, ¿por dónde estamos yendo con duende? Ah, por el costado, ok.
No entiendo cómo hago para llegar acá. No, no, te tenés que teleportar por una persona, boludo. Sí, ya sé, me teletransporto acá, pero después cuando bajo, mira, esta va para acá. Y para ahí, para ahí. Y para esta ahí. No me deja. Por abajo, Zaina, por abajo. Acá, Tux. Es un bardo igual, boludo. Terrible bardo. Dale, Zaina, que tenemos que jugar. Pero me piteo, me espera nada, querido, dale. Sos un pendejo, boludo, Zaina. Dos horas mirando el mapa, pelotudo. Tupido, bueno, estaba tratando de entender. Homogólico. ¿A quién cagaron? ¿A dónde? Como siempre. Bueno, pero boludo, tengo corona. No jodan, el duende, la otra vez terminó re caliente con este. Che, juego, terminó re caliente el duende la última vez. Sí, terminó un toque excitado, duende. ¿Se acuerdan del audio que mandó? Re caliente y ganando, terminé. Tampoco para que diga que ganó. Ah, boludo, qué presumido, qué vicioso. Súmanlo todos. Todo una suerte. Presumiendo, todo el tiempo presumiendo, gato. Una bronca me da. Sí, man, tuvo un culo. Sí, porque fue culo, sí. Fue puro culo toda la partida, todo culo. ¿Pero puedo chupar a este? Sí, chupalo. Ya, onda la concha de tu madre, Zaina. Por mala leche le hiciste eso. Mala leche, boludo. Qué fumbidioso que sos. Pero ¿qué hay más decir que Darkos no está haciendo nada? Pará. No, dale. Dale, amigo, pero este juego me caga, amigo. Soy Dark 2, literal. Amigo, ¿no usas el poder y después te da para tirar? Lo de barcos es tremendo. Ah, sí, yo tengo una suerte en el juego, amigo. No. ¿Una suerte en el amor? Amigos, voy a desconectar o le voy a mandar una carta documento al chabón que quiero esta poronga. Pero flaco, si Darko está mucho peor que vos, que le salen dos cada vez que tira al dado, flaco. Basta. Amigos, pará. ¿No tirás el poder y después volvés a tirar para los números? El transportar no, viejo puto. Bueno, entonces, ¿qué clase de ventaja dan? 9 tira, déjame romper la pelota. ¿Cómo qué clase de ventaja dan, hermano? Te transportaste al lado del cofre casi. Que al lado del cofre tengo que dar una vuelta. Tomá, ahí tenés. Zaina, te regalo una llave. Gracias, amigo. La gano. No sé cómo pija. Está bueno. ¿Qué es esto? Este no lo jugamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que conseguir llaves? Hay que conseguir llaves y se van moviendo las llaves. ¿Qué? Bueno, movete, dale. Tan sorete, sos que no me agarra nada. Bueno. Se mueve. ¿Se enchufaron una poza a la cara, Robert? ¿Puede ser? ¿Da para que se corra esto? Está difícil, ¿eh? Sí. No, mira, me estuñaron. ¿Dónde está? ¿Por qué? Me quedan más, me parece. No hay más. ¿Y para qué sigue jugándose? Que poco pedas este juego, ¿no? ¿Me noquearon? ¿Qué onda? Ah, podés golpear, boludo. Mira vos, qué boludo. Ah, la verdad que podés golpear. ¿Y con cuál golpear? El click. Sí, es horroroso. Che, con joystick es más fácil esto. Qué poco peda. Che, segundo. ¡Dale, Darko! Vamos, Darko. ¡Vamos, papá! ¡Uy, che! ¡Teletransporta Robert! Che, Robert es malísimo en este juego, boludo. No, la teta foto la roba la quitea. No, vos sos demasiado buen tipo. ¿Sabes con quién vas a jugar? Vos sos demasiado buen tipo. Me cagó. Gracias por la llave, Barcos. Pensé que podía doler a la izquierda después. Has caído, Barcos, cabrón. Barcos, acá en este juego hay que ser malo, si no, no puedes jugar. Qué tibio que sos, Barco. No puede ser, boludo. Yo vengo despacito porque vengo disfrutando del paseo. ¿Qué pasa, lo cagón que es Darko? Ya Marcos. Sabés quién termina ganando. No creo que vos, porque sos un tibio. Y bueno, vamos Bout. A ver. Bout, tenías que haberlo matado, tenías que transportar. Ah, me rompió el orto. Pero estás lejos también, no me sirve tepearme. ¿Dónde vos, el que está al lado mío? Sí. El que estaba al lado tuyo. Si no tenés huevo, ¿para qué te haces cosas si no tenés pelo? No. No, la berenjena todo. Lo tiene al demente, a la izquierda, pero no, fíjate. Como se nota que te dio un par de visitas hoy. ¿Y ahí viene? ¿A los dos? ¿A los dos? No lo mató. ¡En uno de vida!
Chicos, no peleen al pedo. 9, 8, 9, 8, 9. No peleen al pedo, chicos, dale. Que tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Sí, es una paja. Pero para, puedo ir por acá. A la izquierda. Claro. Ignorar. Abrí ese. No soy tan boludo, flaco. ¡Ah! Uy, Robert. Epa. A ver qué tenemos. Mira, berenjena en el medio. Ojo que te partís a Zaina, mínimo. Sí, a Zaina te la partí. Y tiene 84 llaves. ¿Cuántas pierdo si me parten? 25.000. 40, no sé. Qué chupapija, ¿eh? Chao, Zaina, que más suerte te acompañe. ¿Cuánto chupó? No, me hizo pija. ¿A tu casa? ¿En serio? A tu casa, sí. Vos sabés portar la concha de tu madre. Ah, es verdad. Se la debías. Yo lo tengo muy cerca a Robert y tengo una escopeta. Nada más. No, ¿dónde irá? Por la izquierda, burrón. Sí, sí, sí. Él va por donde se le canta el orto igual, gato. Está rayado ahora. Sí, iba tan bien que en todos los minijuegos. Sí, ¿para qué voy al mismo lugar que están ustedes? Pero porque es el camino, flaco. Ya tienen ventaja. Querido. Comprá, comprá, deme. Chupame los dos huevos y la pija, Zaina. No, ¿por qué? ¿Da para sacar un 5 o 6? Dale. Mira, para que no llores más. Sí, ahora sí. ¿Y ahora qué vas a decir? Ay, me da lo que quiero el juego. Es capaz este hijo de mil puta. No. No, este juego de mierda. ¿Con cuál agarrás las bombas, Carlos? ¿Con cuál agarrás? Sí. Con la X tira la bomba. ¿Qué pasa que tú no vas a? Yo no tengo bomba de mi lado. ¿Quién es ese mal leche? Ah, bueno, solo por jugar. ¡Chao! No, ¡a chuparla! No, ¿quién fue? ¡No! ¿Por qué? ¡Salvanza! ¿Por qué? Me suicidé como un pajero. Ah, vaya, llegué bastante lejos en mi defensa. Nashi, estás hecho un peda, amigo. ¿Quién apareció muerto ahí? No, me maté. No entiendo este juego, no lo entiendo. No, no me maté solo. ¿Mataste dos? Bomberman, viejo boludo. Jugarlo, viejo boludo. No. Se murió Robert. Pero no hay lugar para que yo haya yo. No, es la idea, viejo. No, pero si yo no tengo ningún lugar. No tengo, tengo caja nada más. Bueno, entonces perdiste. Claro, tocó. Roberto. Está de todo. Gómez Gagati. De chiquito yo te veía gaguear. Roberto Gómez. Oh, ya demente le dieron portal. Picho papi. ¿Para qué quiero un portal? Para, después te recibe, gato. Robert, cuando vos eras chico, ¿Mirta Legrand era joven? Sí. Y tu mamá también. Sí. Cogía, epa, epa. ¿Cogías con mi vieja? No, no, con tu vieja. Yo no. Pero no era mi vieja. Con bichito no. Con bichito no. ¿Cómo que bichito? Se te paraba la pija en esa época, Gagati. Un fierro se me ponía. Ay, se te agarrotaba la toronja, gordo. Ay, Dios, qué bronca que tengo, boludo. Este juego de mierda. Tranquilízate, amigo. Ya te vas a viciar, ese jueguito de mierda, boludo, que me dejaron re afuera. Ya te vas a viciar. Pregunta, ¿por qué si no está pintado ahí? ¿No tenía que pintar yo? No entiendo. No entiendo. O sea, yo puse para la izquierda porque pensé que no estaba pintado, pero me sacaron ya. Pintado de negro, maestro. Soy yo de negro. De negro, bro. Soy un estúpido. Si es un tema de racial, pensé que no estaba pintado, entonces me fui para darte... ¿Quién es este que tengo adelante? El demente. ¿Qué decís, viejo injurioso? Ay, no, llego a ver. No, es cierto. No, llego a ver. Sí, ya está. Sí. Sí, me la juego. Sí. ¡Pum! ¿Habrá muerto o no habrá muerto?
No le pegaste. Ah, porque había bajada, no. Es una locura. Importa, ya me la juego. Bueno, pará de quejarte, Robert, pará. Te cogiste a mi madre toda la vida, ahora bancátela. Ey, 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 con bichito no. ¿Para qué quiero usar el cohete, burro? Si no tengo llaves. Che, qué lástima lo de duende. Fuerzas, amigo. Gracias, amigo. ¿Por qué? No entendí. ¿Un 3? ¿Qué carajo te importa, Zaina? La cosa que hablamos nosotros. Que fue un chiste, no lo entendí. ¿Qué se viene? ¿Y esto? Pero paren de poner que no veo lo que carajo es. ¿Qué pija? Hay que descubrir, hay que descubrirlo. ¿Qué hay que hacer, gato? Hay que cazar fantasmas, creo. No, no, no. Hay que aspirar y encontrar cosas en el piso, cofres. Ah, como yo. ¿Qué? Es juego de Minecraft, chicos. Esto es para encontré, mí. Encontré, encontré. ¡Eh, gato! ¡Yo lo encontré! No encuentro una pija. Ahí está. Dame, dame, dame. ¿Cómo lo agarrás? ¿Cómo lo agarrás? No sé. Nada, nada, le pasé por arriba y no. Sí, sí, sí. Pasándole por arriba. Mira, mira, mira. Va, no me toca uno a mí. Eso me lo agarraron en el rojo, hijo de puta. Me fue funguearon a mí. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Gonzalen! ¿Gonzo encontró el tesoro? ¡He encontrado el tesoro! Estos juegos son una verga, igual, dame algo que demuestre de mierda, que tengo habilidad. Gato. Yo tengo muchas ideas. Encontré el tesoro. Envidioso. Qué envidioso. Che, qué paja la envidia, boludo. Es una pija de juego de mierda. ¡Como último! ¡Se agarré como 10! ¡Teletransportación! Que no paro de quedar segundo, me siento doncho. Bueno, es preferible quedar segundo que último, como el boss en la FMS, pendejo pelotudo. No, bueno. ¡Robert! ¡Ay! Golpe bajo. Y bueno, se la banque. Está bien, boludo, no dije nada. Che, hay cosas que no se dicen. No, está bien, si yo bardié primero. Sí. Ya hay cosas bueno, que no se dicen, gato. Me tiré a mí mismo, amigo. No cojo de hace un montón. No tengo nadie cerca, ¿no? A tu madre, en el... Sí, está viviendo conmigo. Echala, boludo, echala una vez. Pero se va el viernes. Chala, y el chala. Sábado vienen mis abuelos, no. No, aquí, a comer y se van. Sí, sí. Ah. Quiero probar algo. Probame esta. ¿Qué? No llega. Ah, casi. ¿Llevan las putas tus abuelos? lleva una. ¿Qué? La primera noche que estés solo, Zaina, y te pajees con la tele al mango. ¿Cómo? Te vayas a dormir, te despiertes solo, vas a decir, la vida es saludable. Le voy a hacer juicio a este juego. ¿Cómo juicio? Digo. Pero porque para mí mal. Estás exagerando una banda. ¿Qué? ¿Porque es jugás mal? ¿Porque juega mal le va a hacer juicio? Es porque juega mal, creo. Es un montón. ¿Qué paja jugar mal y echarle la culpa al juego? No lo digo por nadie. La verdad que es una paja. Bueno, habló el Chocas. Yo esta estoy jugando bien, boludo. Como que todos se la están agarrando con Goncho y nada que ver. ¿Viste, boludo? No sé. ¿Lo coge vos? Aparte, yo sí robo una banda, se sabe. Remata algo, dale, boludo, remata algo. Perdí una bocha de monedas igual. No. ¿Quién es? ¿Lo puedes matar, boludo? No. ¿Quién se hizo lo todo? Sos un idiota, un imbécil, un imberbe. ¿Quién fue? Gracias. Deme. Se están matando por los teleports, chicos. ¿Qué fue? ¿Qué te dio? ¿Qué? Ay, no, chicos. Amigos, se eligieron toda la paleta de colores que no distingo, o sea. Rosa, naranja.
Pero si no, viene. Dale, Robert, saca un 8. Bien, Robert, cogételo al pete de Darko que hizo que usó el teleport al pedo. Para, fuera joda. Rosa, izquierda. Naranja, arriba. Rojo y, y naranja. O no sé qué color es ese que tiene Robert, boludo. Puedo creer que Robert va mejor que yo. Ahí la tenés tu teleport, mogólico. No sé quién. Dale, Robert. Mami, no contemplamos el dale, Robert, de, no será nada. Del daltonismo. Mamen. Sí, Robert. Sí, Robert. A Robert le da una CB cada que pasa esto, me parece, ¿no? Viejo, el tercero, el triángulo, el triángulo, muchacho, el triángulo, muchacho, el triángulo, muchacho. En la cruz. En la cruz. Está videando, ¿eh? Ese círculo. Che, chicos, para mí están mintiendo. Es el triángulo, chicos. Me sirvió tu telesport, Darko. De nada, papu, es que soy muy buen pibe. Ahora te vuelvo. No, me pegue. Me quedabas otro paso, ¿por qué no me lo da ahora? Nah, chupame la pija. Chupame la pija, boludo. No, porque abriste la pija. ¿Qué es esto? No. Me gusta. Un pool, dale, dale. Hay que jugar al pool con vos mismo. Yo en el pool soy muy malo. Uy, no entiendo nada. Hay que pegar a las pelotas blancas, chicos. ¿Pero yo cuál soy? Hay que pegar las pelotas, perdón, y las convertí en tu color. ¿Y yo cuál soy? Carlas, no sé, yo soy daltónico, flaquito, no te olvides de eso. ¿Yo no estoy? Sí, maté por el mouse. El rosa. Pero estás jugando solo el rosa, amigo, boludo, no estoy jugando yo. Sí, me estoy metiendo yo solo, soy un tarado, un idiota, un ingreso. ¿Eres daltónico como yo? Ah, mirá, me metieron adentro, hijo de puta. ¿Mi rosa está jugando solo? No, me metieron, chupapijas. Yo no estoy tocando nada y mi rosa está jugando solo. Le metí la pelota a este. Deben, debe ser que estás confundido de color, mi hermano. Ah, es rosa él. Y bueno, pero amigo, el rosa está jugando solo, tengo las manos arriba y el rosa está jugando solo. Che, no entiendo, boludo. Tirás, metí. ¿Cómo no entendés si ya te lo expliqué? Sí, lo entiendo, pero lo juego mal, o sea, soy muy malo. Ah, bueno, bueno. Es otro discurso ese. Yo no puedo jugar, pero bueno. Yo no invoqué ni nada, boludo. Yo me invoqué cero, boludo. Voy a salir ult. Estás caído en pedazos, tío. Ay, decime que supero a Goncho. No. Yo no pude jugar. No sé ni qué. No, el demente quedó mejor que yo. Cero. ¿Quién ganó el duende, no? No, no. Parcos. Dardos TV. Creo que soy daltónico. ¿Tarkov TV? Tarkov TV. A ver. La de Robert. ¡Bien! ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! Y le digo, la malicia. No tiene sentido que ha pasado. ¡Qué ávaro! ¡Qué ávaro! Sí, me sirve un montón. Pimba, pimba, pimba. Pimba, 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 pimba. Soy en el 4. Te puse. Robert está muy oscuro, boludo. Se pone oscuro jugando hasta pija, ¿entendés? No, a ver lo que juego, amigo. A Robert se le va a volver a caer el pelo si sigue así, me dicen acá. Es una pija este juego. ¿No usas nunca un objeto, Robert? Le metí así a mano para. ¡Lo tengo! ¿Cómo no tenés objetos? ¿No ganaste ningún juego? No. Sí, dos. Y el que gané me dio una caja que me hizo perder. ¿Vos lo querés? Yo tampoco. Pero bueno, así es el juego de este poronga que me hacen jugar ustedes. O sea, te da un premio para perder. Tranquilízate, amigo, te va a hacer mal. ¿Por qué se pone así, gato? ¿Por qué se pone así? Encima a esa edad, ponerse nervioso te, claro, te puede hacer mal, te puede agarrar un bobazo o algo así. Con los problemas que tiene el corazón, Robin. O sea, en el Ham. Yo a mi abuelo le. ¿O no? ¿Era así? Yo a mi abuelo le recomiendo que no se enoje generalmente. Amigo, al ser un abuelo. Un premio que no es premio. Amigo, al ser. Ay, no va a usar el premio, va a usar la caja. Al ser un abuelo. Al lado de la cosa. Pero Robert sabe que. ¿Se acuerda, Robert, que en realidad no es que ganó un minijuego, sino que cayó en uno de esos regalos y puede ser cualquier cosa?
Mentira, gané el primer minijuego, no, lo gané yo. Pero no te dio el premio por eso, burrazo. No, no. No, no, es porque caíste en el coso de la caja, boludo. Callate, Gonzalo, callate. Callate vos. ¿Ves? Ahí como cayó Zaira. Te tocó el presente. ¡Pero no! Igual este mapa es una verga. Zaira es estúpido, ¿eh? No, no quería usar la caja porque tenía miedo que me pierda el turno. Hay pocas chances igual. Pero mala suerte, me parece. Uy, uy. Qué momento. Todos los ratas. Somos todos el chocas en el coso de Squid Game. Uy, me la jugué. Me caigo a pedazos, mío. ¡Dale, que vienen nosotros, estúpido! ¡Luz de mierda! Para mí es para acá adelante, pero... ¡Vamos! ¡Dale! No. Bueno. Ay, no es por ahí. Mirá vos. Papa frita. Típico wo. Che, estaría pero se pueda bailar mientras esperamos. Pegar piña, y algo. Típico wo. No tiene sentido qué ha pasado. Muy bien. Jeje. Una colmena me da. Anda la concha tu. Bueno, che. Esto es un insulto veneno. Qué paja, boludo. Amigo, qué clima. Qué insultante, ¿no? Qué insultante. Qué paja, guacho. Una colmena. Amigo, hay nene en África que no pueden comer y vos te quejas. Mal, todos pobres. No. Tu mamá fue mi novia y me la cogí por el orto. No. Aparte, mi mamá es mucho más joven que vos, viejo verde. Viejo a mí. Ok, Ferpa. Me están avisando que no soy el chavo. Por fin. ¿Cómo ver el mapa? Con este. ¿Tengo alguien para tirarle la colmena? No. Amigo, es muy pija este mapa. ¿Quién fue? ¿El estúpido pelado? Robert, Goncho, Duende, ¿quién te referí? Yo no conozco el juego, la verdad. ¿Pelado como la vitrina de trofeos de Zaina? No, está cargadito. Bueno, pará, si tiene un trofeo por ser el hijo de la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué? No. Zaina, tenés un regalo, usalo por favor. Yo eso es lo que quiero. Haz lo que quieras, Zaina, ni bola este tarado. ¿Qué tarado? Magma y magos. Muerte motorizada. No, ese muerte motorizada está buena, Una poronga, igual, una poronga. Con lo mismo con vos. Con muerte motorizada. Me levanté a la vieja de Robert. No. Es un zarpado. ¿Hay de acá para el humor? ¿Hay que vieja para difunta? Che, el tarado este es un zarpado. ¿Cómo va a decir eso, boludo? Es un chiste de doble sentido porque la mamá de Robert murió en un accidente de moto, chicos. Sí, ¿hay límites acá? Díganmelo. No es gracioso, boludo. A mí me parece un estallo, boludo. A mí me pareció muy bueno también. Amigos, es tristísimo lo que le pasó a la mamá de Robert. Me están jodiendo todo. Aparte, es gracioso porque es real. Yo ya ni me acuerdo cuál era el cofre. ¿El triángulo, el círculo, el cuadrado? Chat, ¿cuál era? Triángulo, amiguito. ¿Quién está comiendo papita a lo loco? No. Pasa que le hizo llegar unas crachitos, ¿dónde? Ah, Robert, tiene otras. ¿Cuáles tenés, Robert, vos? Pringles. ¿Lace? La primera calidad. Pringles. Un poquito menos. Lace. Sí. ¿Kento Snacks? No. Qué buenas son las Kento. Las Lace de bolsa son las mejores. La bolsa es la mejor. ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué mierda hay que hacer acá? Y pero nunca sabes nada, Robert. ¿Qué poronga hay que hacer acá? Hay que tirarse bola de fuego, boludo. ¿Y por qué estoy de espalda? Estás apuntando para el orto. No sé si era la primera vez. Yo no me puedo enderezar, ¿qué onda con esto? Es con el mouse, burros inmundos. No, me quemaron.
¡Ah, no! ¿Me tiraron a la pija? No. Cuando no, vemos cerca del borde lo hace verga a todos, ¿eh? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Volé! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, estoy acá yo! ¡Ah, me confundí mi personaje con el de duende! Nada que... Cuando te moriste vos, pensé que morí yo. ¡No puedo! ¡No, no! ¡El combo que acabo de hacer, amigo! ¡El combo que acabo de hacer! Te juro por mi vida que me resulta completamente imposible diferenciar quién es quién en estos juegos. O sea... ¡Qué buena idea! ¡Hay que romper todo! Sí, yo sé, pero quiero divertirme pensando en quién es, así lo guardé un poco y eso, pero no... Es imposible. Y digo, wow. Ah, yo tengo una ley. Uy, te moriste, Robert, ¿eh? Al cementerio, Robert. Se enchufó a dos. Bueno, al menos vas a estar con tu vieja. Gracias. Pues se hizo mierda, ¿eh? Che, vos aprendés a caminar, pendejo cara de concha, la puta que te recontra mil parió, pendejo que camina como un oso, la concha de tu madre. Agresivo está esto. Che, Robert es malísimo en este juego, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. ¿Para qué te hace el quilombito de marearte con los cofres y después te muestra el camino hacia el cofre, este juego pelotudo? La verdad es que no sé. Porque te debe marcar el más cercano. Más cercano está tu boca de mis huevos, boludo. ¿Quién es el que tengo al lado? ¿Duende? ¿Duende? Yo. ¿Duende? Te voy a pedir un préstamo. No, te voy a dar con esto. Dale. Chimba. Se te manda, Duende. Se se pija el puri. No, ¿por qué está? No, espera, que agarren el cofre. ¿Por qué tan lejos? Qué injusto. Qué injusto que la vida. La vida a veces es así, boludo. Sí, pero qué bronca que sea así, ¿no? Sí, da bronca, sí, obvio. Obvio que da bronca. Ya van a llegar las buenas. Bueno, Cali. Te voy a dejar. Anda, anda. Chao. Robert, ¿por qué tenés tanta ganas de ir a jugar al Hunt? Porque este juego me chorea. Teniendo en cuenta que probablemente estés toda una noche entera sin matar a uno. Sos malísimo. Eso habría que verlo. Epa, ¿y este quién es? Matando, matando. No, qué mala leche que ese caballo chupa pija. Tres nomás. Y bueno, me agarro algunas llaves, ¿no? Oh. Oh, ¿sos cerrajero? La toxicidad. No marca el más cercano, marca el correcto. Estúpidos de mierda. No, marca más cercano. El correcto. Nash, eso no está. ¿Tú me robaste llaves, Zaina? ¿Cagón? ¿Qué? ¿Me podías robar llaves? Y pero tengo llaves, eso no estuvo nada de Picardo. Tiene. ¿Qué? ¿Son limitadas? Robame. A ver. Uy, en esto soy el mejor. Es un fly que tengo yo. ¿Con qué se recoge con esto y se salta, se lanza? Ok. ¿Qué hay que hacer en este? No sé, pero voy a ganar. Una de estas musiquitas es lo más. ¿Cómo hago para coger un balde? Acá tengo un balde para coger. Con el pito. No lo puedo agarrar, boludo. Me caí en la lava. No lo puedo agarrar. Ay, hijo de puta, hijo de mil puta que sos. Ay, Dios. Deja de usar el joystick, creo que te estás hundiendo. Capaz. Ay, qué hijo de mil puta. Yo me partí dos por lo menos. Uy, Duende está muy bien, ¿eh? Vale. Mataste igual, te sumó 3 puntos. Ah, es porque te suma por cada por cuestión de... ¡Oh, Epicardo! Claro. ¡Ananashi! ¿Y dónde estaba Zaina, boludo? ¿Dónde estaba Zaina, amigo? La estaba recampeando. ¡Ah! No lo veo por ningún lado. ¡Ananashi! Sí, que... Lo vas a seguir por él. Por el caminito. Pensé que había que seguir. Todo, Picardo, Ananashi.
noche. Ah, es un nazi este Zaina, mirá cómo viene. Qué hecho un pedo, lo hacemos mierda, realmente, Lo hacemos mierda. Siempre ahora lo mismo con ustedes. Al pendejo. Siempre lo mismo con ustedes. Hacemos pija. Siempre al me quieren reventar ustedes. Estamos. ¿Qué tengo yo? Esto me gusta. Es, uy, sí, sí, buen ángulo ese, ¿eh? Es un gran ángulo. Chao, Roberto. Ganas de arcos, Dios. ¡Ay, basta de ser tan daltónico! ¡Dios! Nah, tres. Concha de su madre. Bueno, llaves. Me quiero suicidar. No, amigo, tranquilo, hay otra solución. Che, la máscara del duende está muy buena. Che, duende, tenés una pija increíble, pelado hermoso. ¿Qué? Gracias, mi mamá, boludo. Y me parió. Esta pija gigante. Pelado, pija linda. Dámelo, papi. Dímelo, papi, que tú sabes cómo le funciona, dímelo. Dímelo, brr, brr. Saca un 2. ¿Crees que te devuelva los cosos? ¡Eh! A Zaina dijimos que le íbamos a dar o no. Nah, ¿por qué a mí? Si el demente tiene copa y yo no, chupapija. Bueno, lo de chupapija tuve más. ¡Pimba! ¿Para qué pegarnos entre nosotros? ¡En dos de vida quedó! ¿Para qué pegarnos entre nosotros si sabemos todo que le tenemos que pegar a Goncho que está ganando? Bueno, bajen un poquito. No, creo que van ganando los dos, porque demente gana todos los juegos. Chupame la pija y los dos huevos. Yo no gané todos los juegos, boludo, no gané ninguno. ¡Brr! Dos juegos gané. ¡Brr! Apretá, Roberto, por favor. Ay, Robert, menos gana tenés de jugar. Menos gana de vivir. Y si ya están las últimas. No, y te tenés. Ay, no sabía con cuál se aceleraba, no me la conté. Este es re complejo para mí. Porque sos daltónico. No tiene nada que ver, me parece. Nada, pues sí, un burro nomás. Uy, es medio complicado esto igual. Un montón de mierdita que te paran, man. Y aparte te doblás un poquito más y se te patina el auto a la verga. Sí, sí. Igual si sos un peda te sale, Yo soy un peda y voy primero. No, mira, todo pedazo. No puedo creer. Es depende de qué tan peda estés hecho. Yo te he hecho un peda, creo. No, de repente estás muy adelante, amigo. No lo veo más. Y este ya primero. Qué mal, güey. Robert está haciendo la del Daytona, me vas re tilteado que vas en contramano para chocar a todos. Me caí un poco de arcos. Veías. Carlos TV. Ya gané. Demente wins, yo estoy en la loma del orto. Ya gané, tan rápido. No, otra vez me rompí la cabeza en la misma. ¿Qué? ¿Tan rápido gané? Yo perdí contra él. No, ni jugó me parece, ¿no? Sí, no salió. Sí, jugué, me choqué contra una caja. Robert, anda a jugar al Han, boludo. Anda a jugar al Han y ahora van Duende y Arco, si querés. Solía jugar al Han, no sabía tirar para atrás. Ay, por favor, que lo teletransporte a la loma del orto. Ay, no. Nah. Nah, bueno. Nah, chupame la pica. No, me teletransportó atrás o no. Ah, no, acá adelante. Te cagaron. Tres. A ver. Dos veces lo teletransportó al lado del cofre. Abrir. ¿Qué hay? ¡Corona, chicos! ¡Corona! ¡Vamos! Coronavirus. Corona. Un Jorge para la mente. Qué tipo basura. Bueno, ni lo miro esto, me dicen con cuál sale. Primero, cuadrado. Sí. Y digo wow. Opa. No, y está en el otro lado. Creo que está cerca mío, ¿no? No, está cerca mío. ¿Quién me mató? Bueno,
Te la cobró el juego, boludo. Hazard, el de... Eden Hazard. En el Real. Va, no sé dónde juega ahora. Sí, está bien. ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Dónde está tirado para atrás en la silla? Explotó, tiró un... ¿Dónde está Raúl? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quiteamos en vez de hacerla tan larga? Ya termina esto, amigo. Quedan 4 niveles. Che, nadie está generando contenido. Estos son un embole absoluto. Si no les gusta, vamos a jugar otra cosa, boludo. Vamos a jugar a The Hunt, a 3. Chupame la pija, Darko. Yo no me acordaba que era tan injusto este juego, ¿no? Tux. Injusto. Robert, no ganaste un minijuego. ¿Qué tiene de injusto? Robert, si sos... Valdano creo que dijo... El fútbol es un deporte de 11 contra 11 que siempre gana Alemania. Creo que lo dijo Valdano. O Menotti. Robert, que... si sos un viejo chupapija, déjate joder. El Pummer Party este es un juego de mierda que siempre gana el demente. No todavía. Goncho todavía puede ganar, gracias a la maquinita esa rota que le dieron. ¿No tiene otra? No. Che, tengo una banda de llaves, una banda. Se rellenó la vida, tarado. ¿Qué tarado? ¿Qué idiota que es? Ja, toma, ahí tenés tu vida. Ay, Guris, ay, Guris. Che, no lo dijo ni cosa, ni lo dijo... Ya lo dijo Heracles. Lineker. ¿Quién lo dijo, Rod? Lineker. ¿Quién es? Gary Lineker. Jugador de Inglaterra, Gary Lineker. Un jugador de Inglaterra, deja, no lo entenderías. Inculto. Tremendo. A casa por Bobby. Oh, clip del año. Dale, Darko, papu. No, es Robert. No tiene sentido qué ha pasado. ¿Dónde tengo que ir? No, a la derecha. Allá, por favor. Derecha, derecha. ¿A quién se le ocurrió jugar este juego? Es una mierda. Gary Lineker. ¡No! ¡Oh, y yo cuál soy! ¡Soy daltónico! ¿Dónde estoy? Acá. Che, ¿dónde quedó guiado? maten al celeste. No, me caí primero. Quedé último. Como un pedacito. Bien. Pensé que estaba más pedazo. Sí. Quedé cuarto. He tenido momentos mejores. El celeste, dijo uno. No. Yo como que me... Tienes el paquete, duende, ¿eh? Ojo con el paquete. Vamos a verlo. A ver, que te trajo Amazon. A ver. ¡Opa! Ah, para que deje de llorar, mirá. Wow, para que deje de llorar, duende, mirá. Qué el bueno, Nuket, amigo. Mirá. Puta madre, amigo, qué suerte tuve, ¿eh? No era ese. Bueno, no era ese. ¿No era ese? El triángulo. No. Ah, era el cuadrado. Ah, el cuadrado, es verdad. Me llevó a un coso que no era, qué mala suerte. Qué gracia. Este juego premia algún día me va a llevar, bro. La policía quiere cortar la vagancia. Sí, para quitear no, el... ¿Qué dicen, boludo? Gary Lineker era un tipo que se le rompió el ojete a la mamá del demente en un bar de Londres. En el baño de un bar de Londres. A mi mamá. Sí, a tu mamá. Le explotó la hemorroide. Qué asqueroso. Oh, no, ya tenés una edad. Sos un asco, Roberto. Eso. Ya tenés una edad. Ya tenés una edad, Roberto. Qué asqueroso que sos. Le metió el pulpo para adentro.
Escuchame, ¿vamos? Vamos a ir jugando esta mierda. Qué aburrida esta partida, por Dios. No, no, no. Ah. No. Viejo de mierda con barba. El mapa es muy malo. El mapa es horrible. Pero, pero nos dimos cuenta de eso hace una hora, hubiésemos dicho, che, cambió el mapa, ¿no? Sí, chupame la pija, Goncho. Siempre lo mismo con vos, sos una basura. Siempre lo mismo con ustedes. Sos una basura, Goncho. Siempre igual de basura. Callate, Goncho, sos una basura. Hijos de mil puta que son, boludo. Goncho, sos una basura. Qué bronca que tiene el demente que me lo estoy cogiendo en este juego, boludo. Si tenemos la misma cantidad de coronas, basura. Pero yo tengo más llaves, pelotudito. Ay, 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 metete las llaves una por una en el centro del ojete, pedazo de idiota. Yo tengo más llaves, pelotudito, con anteojos. Anda, idiota. Fue una verga el barbanza ese del orto. Aprendé a hacer un formato. Goncho, prende el aire. Prende el aire, pelotudo, ni escabio me dice. ¿Sabes lo que es un pedazo de mierda con anteojos? El demente haciendo un video en YouTube, boludo. ¿Y la pedazo gracia? De mierda. ¿Dónde dejaste la gracia? Sos un pedazo de mierda. No sé, no es gracioso. Sos una mierda. Sos una mierda con anteojos, boludo. Y vos tenés una pija re chiquita. Vos tenés una pija re chiquita, me entró en el pelo, boludo. No entiendo, ¿cogieron? Cerrá el orto vos, pendejo, pendejo mierda. ¿Qué carajo hablás? ¿Qué pendejo de mierda? Pendejo estúpido. Pendejo chupaverga. Cállate el orto, pendejo verga. Yo no tengo mamá, viejo. Pendejo mierda. Culo pendejo cogido. Verga. Pendejo verga. Puto. Pendejo ay, este culo clip. Cogido. Este mapa es el del clip. Basura. Ay, despallito. Ay, no es este. Tengo la bomba. Saina, ¿ya resolviste las dudas que tenías en el culo? ¿Qué? ¿Ya resolviste las dudas que tenías en el culo? Sí. Están todos atrás del container, Robert, no quiero ser un... No, no me podés hacer esto. No, ¿cómo era? ¿Cuánto le queda de tiempo? ¿A dónde estaban todos? No diga nada, no diga nada. Explotante, boludo. Están todos dentro del container azul, pero no sé cómo no hice para agarrarme una. ¡Ah, ah, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo! Qué ganas de spoilear todo, boludo, pero no lo voy a hacer porque soy un tipo noble. ¡No! ¡Ay, la puta! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Ah! ¡Me acabó! ¿Qué haces, coronado acá arriba vos? ¡Tómatela! ¡No! 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 ¿Cómo chota subieron ahí? Por la madera, por la madera. Salí de acá, por la madera, te dije. Por dónde, por dónde. Basta, por dónde. Ah, ya entendí. Les recabió, demen. Por mala onda, ¿dónde te pasó? Ah, ¿por qué la tengo otra vez yo? ¿Cuántas veces la voy a tener yo? Dejá de pegarme, viejo gorrudo. Se la cagaste, le cagaste la vida, Robert. Y ahora no lo van a ganar. ¿Hijo de puta? No. Deme en correr a Robert que fuma una banda de pucho por día. Gracias, Robert. Vení para acá. ¡No! No, amigo, que lástima. Esto es mala leche, eh. Los años de DVD no. Escondete, no, Zaina, no. Te va a meter el puñetazo al final, hermano. ¿Te piensas que yo no voy a seguir, boludo? Y bueno, escapate. Hacé la del DVD, bien. Bien, Zaina, bien. ¡Eso! ¡Ole! A la grande le puse cuco. ¡A tu puta casa, pendejo de mierda! El demente es tremendo, boludo. Estuvo bueno esa partida. Lo mejor. El viejo me toxiqueó. Todos perdimos. El viejo me toxiqueó, lo mataron. Yo lo toxiqueé a talla, me mataron. La mamá del demente me toxiqueó, la matamos. Va a ganar el demente porque se gana siempre los minijuegos, boludo. ¿Quién toxiqueó a tu vieja, Robert? Vos aprendés a caminar como una persona, pendejo. Sin chimpancé. No, ¿cómo que chimpancé? ¿Oye? Sí.
No, al coso, al coso, al coso. ¿A dónde? No. No, no, boludo, al coso. ¿A mí? ¿De quién? No, ah, ese que tiene 15 días. Ese tiene 15 días. Tiene los pinchos, boludo. Al ese tiene 15 días. No, no saca nada. Concha de tu madre. Boy, boludo. Karma. Karma por puto. Instant no. Karma. Che, Zaina, ¿por qué tenés 120 llaves de adorno? No sé, boludo. Porque nunca tuve cerca del coso. Amigo. Está cerca del cofre, Robert, ¿no? Sí. No, ay, ¿por qué no le pegué? Si le pegaba ahora y en la próxima ronda lo mataba. Me estás jodiendo que me haya teletransportado donde está Robert y le voy a cagar la vida. No te puedo creer, boludo. Llegó. No llega. Sí. No llega. Ah, no. Vos vas a llegar. Sí, yo voy a llegar porque ahora le voy a hacer TP a Roberto. Ay, voy a abrir el stream de Robert para ver la cara de la gente que va a poner cuando me teletransporte. No, ay, le quiero ver la cara de culo cuando me le dé esta parte. Y le cague la noche, boludo. Te voy a regalar mi. Te voy a regalar mi copa si se termina esta poronga. ¿Pero por qué salió mal? ¿Qué cosa? El juego. Cosa? El otro día fue muy divertido. Por el mapa para mí. Y porque Robert no tiene ganas de jugar. Y es Robert que no tiene nada de jugar y se la transmitió el duende. Que el duende no. Tampoco tiene nada de jugar. Ya con no tengo ningún tipo de culpa. Ya, ahora te la vas a tener que tragar toda, Robert. Mirá. No pasa nada, amigo, llévame. Llévame. Adentro. Tucson. Tucson. Ananashi. No, este es horrible. ¿Me dispara? A ver, pasa. Me cagaron a tiro. No, te pensás que yo no sé. ¿Te pensás que no tiene? ¿Quién me mató con esa cosa? ¡Ay! 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 ¡Despacito! ¡Ah! La agarró justo el naranja, qué culo rojo. ¡Salí! ¿Dónde está Arco? ¡Goncho! ¡Me quiere! Yo le dejé que está adelante, amigo, no te voy a mentir. No lo distingo. ¡Oh, Darko estaba jugando! ¿Ves? Ah, bueno, que Zaina me diga eso. Te tiró Beef Zaina, gato. Mira, que nadie tira Beef, nadie dice nada. Estamos todos. No. Amigo, que te descanse Zaina ya es un montón. Ay, imagínate que te descanse Zaina, boludo. ¿A ustedes que me acaba de pasar? Hay una que te bloquea los tiros, no tirás. ¿Y sabes quién la agarró? Yo creo que no es gratis la agarrada. ¿Te pasa por no ponerle onda, viejo puto? La vida es todo obvio, decía mi abuela. Lo que no vuelve es tu abuela a la vida. Sí, por eso. ¡No! ¡Ay! Amigo, yo... ¡Qué demente, no. La concha de tu madre! Yo no rematé a ninguno. No pudo rematar uno. Cero kills. Es una locura. Más o menos como en el Valorant. Te lo dijo. Ese que no pueda matar a uno, boludo. Me los rematan todos. Cero kills. Ay, menos mal que no te dio un TP porque me moría. No, ya tengo un TP, lo voy a usar ahora. Ah, ok, chao. Ah, pero no llegas con la llave. Bueno, pero con que no llegue Goncho. Ah, eso es importante, ¿verdad? Encima estaba re feliz, viste, que quería ver tu cara en el stream, todo el chabón. Sí, vení. Me veo dónde quedó ahora, re atrás. Vení a ganar mi cara al stream, estoy chupando de Goncho. Vení, Gon. ¿Qué? Estoy acá, si me ponés. Encima vino gente también a ver mi cara. ¡Buena de meta! ¡Chao, chupapija! ¡Vuelvas al canal! ¡Chupa verga! Este Goncho es un chupapija, gato. El chupapija. Ok, boludo, tiré la buena como para que vayan a ver a Robert, boludo. Sin ningún boludo.
Sí, la buena me vas a tirar la goma, pelotudo. Robert, nos lo recogimos al puto este, ¿no? No, amigo, está re culiado. Está recogido el puto gato. ahí tenés tu TP, bobo. Boludo. 80 veces personal la cuestión, ¿eh? Cállate, mogólico. Cállate, no, basta, te metes con nada. Llega, llega. Sí, llega, llega. No puedo tirar después de eso. Tremendo, cuando el duende pierde no habla una palabra. Cuando el duende pierde no habla una palabra. Che, no habla. Dejémoslo ganar siempre. Che, no habla. Pero no va ganando. Dejémoslo ganar siempre al viejo puto barbudo pelado. Me parece una combinación increíble de palabras. Viejo puto barbudo pelado. Pero no tiene nada de todo. Un montón de adjetivos. Abrí esa, dale. Pendejo estúpido, no. Oh. 143 llaves de adorno, o sea, nada, muy bien. Es que, amigo, no me salió ningún cofre al lado, no tuve TP, nada. Peor día de mi vida. Wow. Voy a volver a Lima. No sé si nada, me voy a volver a Lima, nada, boludo, porque si así me recibe capital. Nada, es tampoco un... para tanto, boludo. Nada, me voy a volver, boludo. Posta está flasheando. Posta está flasheando, gato. Le dejo el dedo a mi vieja. Zaina, no se volver más a Lima. O sea. Vas a volver en Navidad nomás. Nah, ¿por qué me tirás eso? Sí, lo matás de una. Ponéselo de pija. Tomá. Ah, y encima tenía botiquín y no me lo tiré. Soy un idiota, un imbécil, un tarado. Un estúpido, un idiota, un tarado, un imbécil. Hijo de puta. ¡Qué lástima! ¡Qué terrible! Alguien. A ver. Bueno. Que se te invita una copa. Vos pensaste que llegas a ganar encima, Mancho. No, Robert. No. Sí. No, vas a ganar vos porque ganaste. ¿Terminó? Pero le va a comer todo. Este le toca a duende, fíjense, le toca siempre a duende. Ba, 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 ba. ¿A quién le tocó? Mira, duende. Jaja. ¿Cómo es esta mierda? Ok. Yo soy el que está acá. No sé, ni juega ya. Tux. Ese es Goncho, ese es Goncho. ¡Ole! ¡Ayuda, team! Claro, se queda ahí al lado la mala persona. Voy a aparecer lo más bot que posible. Este es mi juego. Estaría viendo mi cuchito, amigo. Gracias, me morfó. No. Te juro. Me morfó. Lo perdí hace media hora, amigo, cuando me comió duende. Ya no tenés más bichitos, si te moriste. Ah, ¿no hay más bichito? No, es un bichito. Agarré como cuatro radios. Ay, qué peda. ¿Dónde está el taladar? Dale, boludo, suicida. ¿Quién falta? Robert. ¿Cómo sabés que soy yo? Porque estaba al lado del joystick, ¿no? Bueno, gané. Bueno, GG, amigo. Gracias, amigo. No ganaste, Demen. Yo estoy primero, idiota. ¿Y pero estoy al lado del coso, gato? Ah, qué bronca. Saca 3. Pero va a sacar dos porque en la mesa. ¡No! ¡Ay, qué lindo! No llega. No, no, es el próximo. Es el próximo. La maldición del 2. La maldición del 2. Uy, ahora no tienen portal nadie. Dos, no, igual le va a ganar porque no más minijuegos. Iba a ganar igual. Sí, chorear. No vale todo, no vale, punguealo. Repite choreadito, perrito. Un 2.
Ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Parece ahí. No tengo nadie cerca. Tirarle una bomba a Zaina. ¿Qué Darkos? ¿A vos no te sale la voz de Te lo resumo así nomás? ¿Cómo? Te tendría que salir la voz de Te lo resumo así nomás. ¿Por qué? ¿Por qué le tendría que salir? Porque sí, porque tiene tono de voz parecido. A ver, decís, por eso hoy. Por eso hoy. Te lo resumo así nomás. No. No. Porfa, no lo hagas más. No se te ocurra hacerlo nunca más. Che, por favor, no vuelvas a hacer eso, boludo. Nunca más. Sorry, chicos, sorry. Cuídate, nunca. No, nunca. La concha de tu madre. Mira cómo te mira Conan. Ah, pero me corrí mi vida. Yo la tiro. O sea, hay alguien. Alguien llega. El demente. No sé. Sí. Queda. Hijo de puta en casa. Y juega. Una locura. ¡Dururum! Y una copa, che. Como Chile. Bueno, estuvo bueno. Fue lindo mientras duró. ¿Qué jugó Goncho, amigo? ¿Qué jugó Goncho, amigo? Que tuvo el demente esta partida. Las dos le tocó un cofre de lo... ¿Puedo creer? Chupame los dos huevos y la pija, boludo. Nah, no, se hizo millonario, mirá. Cero merecido. Igual no sé si gané yo. Sí, ¿qué? Por los minijuegos. No gané tantos minijuegos, boludo. El 80%. El Goncho hizo más daño, esa boludo, ¿se cuentan? No es Valorant. La gané yo, amigo. La ganó el Robert. Ojo, daño infligido menor número de Zaina. Corona para Zaina. Mírame, mirá, mamá. Llave ganada, Goncho. Mírame. Zaina. Ojo, que se lo lleva Zaina, boludo. Yo dije que jugué bien. Ojo, no, acá churé el... No me lo puedo creer. Permiso. Permiso. Bronca, boludo. ¡Ay, huele! Perdí por esa pija, boludo. Siempre se vuelve. ¿Y quién ganó? ¿Zaina o yo? Si yo agarraba... Salí segundo siempre, es una locura. Yo dije que jugué bien. No, yo salí segundo. No, yo salí segundo. ¿Por qué vos? Salí. Demente, te quiero felicitar. Gracias. Y adelante. Bueno, salimos los dos segundos. Por ser no, el yo mejor. Ah, mirá, ¿dónde está dentro de la jaula? Tomá una piña. Yo salí segundo porque tengo más llaves. Chao, quité la mierda. Chao, voy a jugar al Valorant. El mejor juego, el peor juego de la historia. Sos buenísimo. Gracias, amigo. Chao, la próxima vez que juguemos algo, traten de ponerle onda o me voy a jugar al Valorant. Nos vemos. Nos vemos, papá. Cómeme los huevos, Don. ¿Cómo era el nombre? ¿Qué alguien se queda para un Fall Guys? Cerra el culo, boludo. Sí, para Fall Guys, dale. No, pon a jugar al Fall Guys todo, boludo. Qué buena idea tuviste, boludo. ¿Una gana de jugar al Fall Guys? Bueno, te pregunto nomás. Claro, viewers, así jugamos todos. Hacemos una personalizada. Dale, una personalidad con viewers, sí. Bueno, les pregunté nomás. Hago una personalidad con... Pasá la contra del Fall Guys. Le paso el power, Pasá el power de Fall Guys. Nada, no, para el Fall Guys con Zaina. Ahí les voy mandando. Anda a practicar. Dale, si jugaste toda la pandemia. Mente, chupa pija. Viejo estúpido. Cerrá el orto, vos, viejo, lleno de viagra. Hablame como si te pares la pija sin necesidad de una pastilla, viejo estúpido del orto. Duende, llamate la de Fall Guys. Duende, llamate Fall Guys. La mando por WhatsApp. Pasá por WhatsApp, duende, el Fall Guys. Madre, mando el Fall Guys por WhatsApp. Viejo forro, la puta que te remil parió. Puta de tu madre. ¿Cuándo te vas a morir, pelotudo? Pudo. La concha de tu madre, no se te para la pija y no puedes tomar Viagra porque te va a dar un infarto. No vas a poder coger en tu, nunca más en tu vida. Loco, llamaron Fall Guys. No, la concha de tu madre. Loco, no, controlo. Ahí pasé la contraseña del Fall Guys. Ya puse la contraseña del Fall Guys. Váyanse la concha de su madre. Este juego de mierda. O sea, la mierda, sos el mejor juego de la mierda. Vamos a jugar un Fall Guys. Ahí armé custom. Dale, bueno, chao. Chao, Robert, te quiero. Andate, pendejo pelotudo. Andate, pendejo de te quiero, dice el pendejo de mierda gay. La concha de tu madre, ¿cómo que?
Ay, qué mogólico te Zaina. Chau, chicos. Andate, demente, vos chico. También. Y si no me voy, ¿qué pasa? Y si no me voy, ¿qué pasa? Y si no me voy, ¿qué pasa? No, está todo bien, amigo. ¿Sale un hunt? ¿Sale o no sale, perro? ¿Qué onda, ¿eh? Perro? ¿Sale un hunt? ¿Se rompe un... ¿Se rompe un hunt? ¿Sale un hunt, perrito? Amigo, ¿cómo se va a pelar el cabeza de escroto este? El carilindo, el viejo estúpido este. Cabeza de escroto. Es un tarado. Ay, qué tarado que es este pibe. ¿Qué hace Darko? ¿Por qué se fue a otro chat? Qué tipo estúpido que es este Darko también, ¿eh? Ay, duende, por favor. Ser mal, juez. Ay, ¿por qué se fue? Bajó una noche, no sé. Pero estaba divertido antes, no sé qué pasó. Y estuvo divertido ese día. Estuve divertido ese día, ¿verdad? Sí. Estuve divertido ese día, nada más. Es verdad. Es verdad, estuve divertido. Qué cabeza de escroto, me mata. Qué cabeza de escroto que tiene el duende, amigo. Me mata que tenga un glande en la cabeza, me mata, gato. Sí, Darkos. Ah, Darko ya me aceptó. No sé, porque... Bueno, ¿yo quién soy? ¿El paleto? ¿El doctor huesos? Vas a ser el Ronin. Claro, soy el Ronin. ¿Sale un hunt? ¿Sale un hunt? ¿Se rompe un hunt? Che, ¿nos rompemos ese hunt? ¿Se quiebra? Invítame, ¿dónde? Ah, ya te invité. Bueno, chao, amigos, los quiero mucho. Chao, metí. Chao, cabeza de escroto. Bueno, ¿qué se cuenta el chat a todo esto, no? Hablemos un poco de qué se cuenta el chat, porque uno a veces mucho piensa... En el streamer, que este tiene cabeza de escroto, que este tiene un pene en la cabeza, pero poco se habla de cómo se siente el chat. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos? Che, de mente, la Play 5. Ah, la Play 5 la voy a sortear entre los que se suscriban desde ahora hasta dentro de 5 minutos. O sea, hasta las 3 y 10, todo lo que suscriban entra en el sorteo de la Play 5. Así que nada, bienvenido a todos los suscriptores y espero la ganen, guacho. Epic Win. A ver ese Epic Win. Amigo, qué aburrido que fue el porongo este. Juego porongo. A ver mi Epic Win. A la grande le puse Q. Bien, gas. Acaba de entrar al sorteo de la Play 5. Vamos. Era el más grande. Bien. Bien, Zaina, bien. ¡Eso! Casi me la pone, eh. Gracias, Padugu. Che, es un chiste lo de la Play 5, eh. Lo digo porque después me van a decir que soy un gato. Es un chiste, por favor, no se suscriban si piensan que es real. Es un chiste recurrente que hago cada rato. A la grande le puse cuca. Dalius, acabas de entrar al sorteo de la Play 5. ¿Qué hice con la bomba? La revolé, mirá, ¡pum! Último segundo, mirá. Amigo, fue el último segundo, literal. Gracias, Smilorov. Bienvenido al sorteo. No me den plata a mí. ¡A tu puta casa, pendejo de mierda! El demente es tremendo. El demente es tremendo, con eso me quedo, loco. La mamá es Zaina. Robert no duende, sí. A ver eso... A ver, estoy buscando. Te iba a preguntar cómo te cae Robert Galati, pero es una pregunta simple. No, el viejo es lo más. El viejo. Somos grandes vos. Bueno, pero yo le digo al viejo porque vos le decís el viejo. Qué viejo fachero que es Roberto Galati. No. Si algún día terminás con papá. No. Si algún día terminás con papá, ¿qué le decía al pendejo de mierda? Si algún día terminás con papá, Dios quiera que no, Robert. ¿Puedo decir otro? No, por favor, no. ¿Puedo decir otro? Opa, ella sola. Ella sola. Qué viejo fachero que Robert Galati. El duende en su época. El duende era fachero. ¿Cómo que en su época, señora? Si tiene la misma edad. Andrea habla del demente, a ver eso. A ver, ¿qué? Y encima es médico, me vendría al pelo.
mal, porque ella tiene una obsesión con las enfermedades. El duende sería para mí. Ella literal... Encima el médico me vendría el pelo, la reviola, Andrea. Le duele la panza y piensa que tiene una enfermedad que se va a morir a los dos días. ¿Sabés lo bien que le vendría a un médico de novio? Tipo, agarra y... La vio. Lo vuelve loco, yo creo que se separa los dos días. Robert Garati tendría... ¿cómo es el duende? El duende tiene que ser. Sí, no, pero el duende se va a tiltear. A ver, y la última, una más. ¿Conocés esa carrera? No, no conozco carrera. ¿Qué pasó, Carrera? A ver, estoy buscando. Así que la señora se quiere voltear al viejo duende, mirá vos. Un minuto 40 de audio, yo te puedo responder en otro minuto 40 de audio sin drama. Ay, es que amigo, es que tiene una pija el hijo de puta. Ey, el gesto fue muy tierno igual. Se hizo una pastillita, pero el Johnny Navaja es un hijo de puta. Le hizo una pija, boludo. ¿Cómo le va a hacer una pija? Es un forro. Vamos a agregar este. Vamos a hacer un emoji más para el canal de la pija que tiene en la cabeza. Ay, lo voy a hacer muy gracioso. Este emoji lo voy a hacer muy gracioso. Concha de su madre. Esperen, ahí les muestro. Antes quiero guardar unas cosas. Ahí va. Vamos a hacer un emoji muy gracioso. Tengo que agarrar el parchecito. ¿Cuál? ¿Dónde estaba el parche? Acá, este, ¿no? Tengo que... Ahí va. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Gracias, Nau. Esta grasa no se quita. Ay, se la voy a mandar a Goncho al WhatsApp, no puede ser. Voy a agregar esto de emoji ya, pero le vamos a agrandar un poco encima. Ahí. Que se le vea la cara, pero que se vea también que tiene una pija, boludo, porque es lo que tiene también. ¿Qué dice el Goncho? ¿Qué? Vamos a... ¿Dónde? Acá. Emotes. ¿Tiene una banda de ranura disponible todavía? Ahí da. Y le vamos a poner el nombre Goncho. ¿Cómo que la imagen no es cuadrada? Tu flow no es cuadrado. Ah, bancá, porque también la quería agregar acá. Bancá. ¿Cuánto te pide esta poronga? 112 por 112. ¿Cómo va a tener una pija en la cabeza? ¡Qué tarado que es! Por favor. Ahí va. Archivo. Guardar como. PNG. Goncho. Guardar. Ok.
Ay, espero que se vea el emote porque es muy chiquito. Es muy chiquitito, creo que no se va a ver. Lo voy a tener que agrandar un poco más todavía. Ahí. Ahí. Ya no aguanto, ya no aguanto. Ay, Dios. Goncho cada vez más raro, jajajajaja. Ahora se lo spameamos en su canal, ahora se lo spameamos en su canal. Me quiero estallar, no le vayan a decir nada. Goncho. Cargar. Ay, Dios, necesito que ya esté cargado eso. Bancá, porque lo voy a tener que volver a hacer. Porque también lo quiero poner en... A ver. Ahí va. Archivo, guardar como. Gonchito. Este lo voy a poner acá en el stream porque necesitamos que nos acompañe a todos lados, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Corte a cámara. Acá. Acá al lado del cosito donde ahí. Ahí va. Pará, en este también lo vamos a agregar. Acá. Y en el de Discord, ya que estamos, vamos a agregarlo en todo, ¿no? Ahí está, de a poquito se van a ir sumando distintas cosas, ¿no? Que tenemos. Avísenme cuando tengamos el... Cuando tengamos el emote. Hola, bichito, ¿cómo estás? Al fin estamos solos, ¿no? Tu hijo lo estaba molestando ahí en el medio. Che, qué bien que se le ve la cámara al Goncho. No estaba bueno que no se escuche. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Por favor, pónganle en el chat el emote ese. Mucho nivel, boludo. Tengo 18 meses en el coso. O sea, hay gente que juega bien, pero la mayoría de los que juegan bien en serio están en Brasil. Mira. ¿Te puedo compartir pantalla acá? A ver. No lo tengo todavía yo, ¿por qué? Está bien, estaba con Hasta y con Guille, obvio, pero... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí le están poniendo la pija. Póngale toda la pija, póngale toda la pija. 374. Ay, le están poniendo la pija. Ojo que salí con el mismo puntaje que... Hashtag. Ay, no lo ve. Están poniendo de todo en el chat la pija. Duca. Xbox la puta madre. Bueno, en Brasil. Alta paja le banquear de nuevo. ¿Tiene 30 segundos de delay? Ah, ok, ok. Entonces vamos a esperar 30 segundos. Alta vi un segundo y ya me recabió. Gracias, te amo. Y una reina no está mal, No, dale, ser. Se hace el boludo. Si le están respameando la chota. Qué paja. Bueno, ojalá que salga algo del chabón. Si es bueno, me chupa un huevo. Y si no, ahí tiene el Twitter. Lo cagamos puteada. Mal. Mal, bardeo. No ay, me puso algo en WhatsApp. Cuenta en Brasil. Yo tengo cuenta en Brasil. Te van a deletear el icono, sí o sí. Es imbécil. El demente es un idiota. Hizo un dibujo de que yo tenía una chota dibujada en la cabeza, tipo en el pelo, y lo hizo emoji de Twitch. Pero no es un manija. Ay, le voy a mandar un audio, mirá. ¡Ah! Te hiciste una chota en la cabeza, tarado. Gracias por el gesto, amigo. Estuvo muy tierno. No
tenía ganas de Xbox. La primera partida del día será a las 3 de la mañana, me la baja una banda igual, te aviso. Y yo estaba antes, pero bueno. Estaba viciando. Bueno, yo también estaba viciando. Qué paja, boludo. Estaba jugando el 12 minutes y antes el celeste. Me gané los dos. Bueno, dejen de spamearle, ya está. Pelado. ¿No es muy largo el celeste? No es spamear más, quiero ver cómo escucha mi audio nomás. Nada. Empecé a jugar ayer, jugué. En total jugué 8 horas, boludo. Bien. Tiene novio. ¿Ya lo pasaste? No. Sí. Ay, ¿por qué tiene esos 30 segundos de delay, boludo? Yo lo gané. Ahora, después tiene boludez. Ese. Yo se lo voy a pelear un toque. Va, oye. No. ¿Y qué será? Ahí lo escuchó, ahí lo escuchó. Te lo acabo, ¿no? Sí, ya sé, boludo. Me lo está escuchando. ¿Qué payaso dice? Dudo. Ay, Dios. Me lo escuchó en 1.5. Tengo que matar a él y mirar. Sí, ya sé que por el juego lo dijo. Porque lo estaban snipeando. Puedes hacer eliminar. ¿Lo mato al gordo Barreiro? Sí, obvio, era obvio igual. Le meto un escopetazo en el pecho. Gordo de mierda en el piso lo escupo. Pero no lo tenés. Digo, confiaste en quien nunca debería confiar, gordo puto. ¿Por qué la apuñala? Un cuchillo que tengo acá. Esto es una lección de confianza, idiota. Pues ya lo mataste. ¿Qué le hacía? ¿Te estás chapando? Pero es una mujer. Eso haría yo con el gordo barrio. Cosas, en un minuto 40 de audio, yo te puedo responder en otro minuto 40 de audio sin drama. ¿Te puedo frenar ahí? ¿Me puedo frenar ahí? Sí. ¿Vos tenés una chota? En un minuto 40 de audio, yo te puedo responder en otro minuto 40 de audio sin drama. ¿Te puedo frenar ahí? ¿Me puedo frenar ahí? Sí. ¿Vos tenés una chota dibujada en la cabeza? No es un pito, la gente que está ingresando, no es un pene, es una píldora, es el dibujo que se hizo el demente en la mano y es el logo del... Cosas, en un minuto 40 de audio, yo te puedo responder en otro minuto 40 de audio sin drama. ¿Te puedo frenar ahí? ¿Me puedes frenar ahí? Sí. ¿Vos tenés una chota dibujada en la cabeza? No es un pito, ¿Qué opinás del demente? Este sí te quema. ¡Opa! A la grande le puse cuca. Ojo acá, Gracias, Roblex. ¡Uy, 1, 2, 3! A ver, ¿qué opinás del demente? Este sí te quería agarrar. Así te quería agarrar. El demente, con el demente. Voy a buscar algo para tomar, no quiero saber. Con el demente entablamos una relación muy. Muy mal. Muy sexual, decilo, Andrea, muy sexual. Madre-hijo, muy simbiótica, muy. ¿Cómo que madre-hijo? ¿Qué simbiótica? Que tiene carácter de simbiosis. Ah, facilísima la descripción. Las relaciones simbióticas, el gran vínculo e interacción entre las especies. ¿Quieres sexo? La simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos. ¡Oh, interacción! Está hablando de sexo. O simbiontes, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. ¡Oh! ¡Sexo! ¡Sexo! O sea, lo empecé a entender, aunque es difícil entenderlo. ¡Opa! ¿No? Nos entendemos en la cama, está hablando de sexo. Sincero. Pero ese es muy loco, pero es un tipazo. Y es un toro en la cama. Para mí, ¿qué va a decir eso ahora? Es un loco lindo. No, ¿cómo que loco lindo? ¡Oh! No, lindo de lindo. No. Lindo de linda persona. No. Liquila es un loco lindo. ¡Epa! 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 Liquila fachero. A ver, ¿qué opinas del demente? Liquila, Rusher, duende, le entra todo. Goncho descubre a Gonchota. ¿Qué es eso? Izquierda. Esto es como un... Esto es lo que acaba de pasar. ¿Me están pasando un clip de lo que acaba de pasar? No hay. Ay, me puso algo en WhatsApp. La cuenta en Brasil. Yo tengo cuenta en Brasil. Te van a deletear el icono sí o sí. Gonchota. O sea que Andrea quiere conmigo. Mira vos. Como Windingo, a ver eso. Me gusta igual, o sea, me dijiste que... Entraron a Roa. ¿En
serio? Como Windingo. No, es un montón. No había necesidad. No escuchaste ese ruido. ¿Qué ruido? Me gusta igual, o sea. No es gracioso. Escucha acá. Pero ahora que somos vos y yo, bueno. Madre, me está pasando todo clip de cosas que dije yo, boludo. Sí, una verga tiene un novio. Sí, es gigante. Es gigante. Qué obvio. ¿Cómo sabes vos? Yo si quieres verlo más. ¿Por qué te hablo de eso, ella? Y sí, porque cuando me bajo los pantalones me dice, mi novio tiene como 6 de esas. Sí, amigo, tengo una remera de Queen. ¿Te gusta? Che, estos tres iconos acá me hacen muy feliz, boludo. Como que soy feliz. Mirá este duende peladito, mirá. ¡Qué lindo! ¡Ay, necesito ese clip! Pásenme clips. Bueno. El de Bono. Vos cerrá bien el culo porque. El de Bono sos mi manager, cabeza de bolita. Ay, ese es muy bueno. Fuerza para este momento. Bueno, sos mi manager, cabeza de bolita. Pasen clips, pasen clips. Un poquito me va a quedar. Duende. Duende. Mucha fuerza, guacho, para este momento, posta. Gracias, ¿qué amigo? Fuerza, fuerza, pero cuando te pedí plata para tratamiento, te hiciste bien el boludo. Bueno, ¿es tu cáncer o es mi cáncer? Sí, es el tumor. Mío, boludo. Pues, bueno, el tumor lo tenés vos, no me rompa la bola. Más que fuerza no te puedo mandar, hermano. Más que fuerza. Pero, boludo, si te pide un mango, sos, es su cáncer, pero sos el amigo también. Plata para aquí. La cara de Roberto. Amigo, hay nene en África que no pueden comer y vos te quejas. Mal, todos pobres. No. Ah, me saqué un mocazo ahí. Alguno se cagó y se hizo el boludo. A ver eso. Uy, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Acá, alguno se cagó. Zaina idiota. Si me querés matar, matame. Se me veía re oscuro ahí. Ah, vieja muerta. Yo estoy vivo, vos estás muerta. Lero, lero, aguanté vivir. Ay, desapareció. ¡La concha de tu madre! Simbiótica. El demente reacciona al mejor minuto. 9.50 me saqué. En... Espera, es buena onda. Bueno, yo terminé la escuela y me voy a anotar ahora. Estoy haciendo el UBA 21 de medicina. Idiota. Qué estúpido que es, boludo. Es que no entiendo. Ay, no puede ser. La bomba es la del Líbano, no la de Robert, me parece. La del Líbano es, sí. ¿Quién se cagó ahí? La bomba es la del Líbano, no la de Robert, me parece. La del Líbano es, sí. La bomba es... ¿Quién se cagó? Pará, tenemos que adivinar por las caras. ¿Quién se cagó? La bomba es la del Líbano, no la de Robert, me parece. La del Líbano es, sí. La adivinaron. La bomba es la del Líbano, no la de Robert, me parece. Amigo, fue Robert. Es evidente porque cuando uno habla en Discord se le pone el cuadrito verde alrededor y Robert no está diciendo nada y cuando suena el pedo se le pone el cuadrito verde y de repente no. Y no dijo nada, miren. Justo cuando suena el pedo, miren. No la de Robert, me parece. ¡Qué viejo sucio! Amigo, mirá, se pone el cuadrito verde. La
bomba es la de Líbano, no la de Robert, me parece. No, no tiene respeto por nada. Es un viejo sucio, amigo. No, la de Robert, me parece. La del Líbano es. Sí. Todavía no. La bomba. Qué viejo asqueroso. Ah, este es buenísimo. De las cuales me voy a anotar ahora. Estoy haciendo el UBA 21 de medicina. Idiota. Qué estúpido que es, boludo. No, es que no entiendo, me deja de colocado. Si no le... Vale, este. Con el demente entablamos una relación muy... Muy muy sexual, muy sexual. Muy sexual, decilo, Andrea, muy sexual. Madre e hijo, muy... Muy simbiótica, muy... ¿Cómo que madre e hijo? ¿Qué simbiótica? ¿Qué estoy viendo igual? Estoy viendo un clip que vi mil veces, toma. ¡Parto la boca! Mándenselo a Zaina. Así nos reímos todo él. A ver, Zaina, ¿está on? Vamos a molestarlo. Quiero molestar a alguien. Ay, pobre Zainita igual, se fue. Bueno, en un momento que esté, mándenselo. Claro, Zainita se fue todo ofuscado, boludo, porque nadie quiso jugar Fall Guy con él. Ay, lo voy a llamar y le voy a preguntar si está para unos Fall Guy. Re molesto. ¿Qué más? ¿Por qué me hablas así? No, no, presiento que es para descansarme o algo. No, gato, te quería preguntar si no salían unos Fall Guys. Estoy. ¿Eh? Estoy para eso. ¿Vos cortaste? Me cortó Fiverr, me cortaron la sala. No, gato, ¿y vos estás bien? Y la verdad es que llorando en el sillón, desnudo, pero sí. Dale, dale. No quiere jugar al Fall Guys. A ver. ¡Parto la boca! ¡Te quito el pelo ese que me lleva de pamplina! ¡Omparo! ¡Te pongo la polla! ¡Te la peino con gomina, Ompare! ¡Te quito esos pantalones blancos! ¡Te los pongo! Che, estos tres iconos acá me hacen muy feliz, boludo. Como que soy feliz. Mira este duende peladito, mira. Ah, patiti caca. Quiero que vean ese, así lo tengo ahí arriba. Y después me río yo solo. Sexual, muy sexual, decilo, Andrea, muy sexual. Amigo, no puede ser. Amigo, ¿no se parece al manzana? Digan la posta, miren, acá. Amigo, es el manzana. Amigo, es el manzana. Tiene novio, es gigante. Pero, ¿por qué me pasan todos clips nuestros? Es como un igual, un... Pásenme otros clips que no sean míos. Desconocida TV. Vana, sos el chavo. Abrí Desconocida TV, ¿no? Desconocida TV. Se cagaron. ¿Esto qué es? Esto es viejísimo. Vana, sos el chavo. Vos sos un pelotudo. ¿Qué mierda decís, boludo? A mí fuera de joda tenés unos re problemas, boludo. Escribir tanta boludeces en el chat. No, no. Yo soy el chavo, pero cerré el orto. ¡No! ¡Ay, te voy a meter el chavo por el culo, boludo! No puede ser. Voy a explicar el por qué se caen. ¿Por qué se caen? No es que se caen porque son malos. No, cuando el duende tenía pelo, boludo, ¿te acordás? Guacho. Duende demuestra cuánto le importa a la selección. Aparte, que son malos. Están posicionados en un lugar que donde mueren, nadie tradea. Se mueren. ¿Cómo hacen para morirse tres y no matan uno? Ah, chupame la verga, no juego más después de esta, ¿eh? Ese no fue Darko igual, ¿o sí? No, no es la voz de Darko. Aparte, que son malos. Están posicionados en un lugar que donde mueren, nadie tradea. Se mueren, ¿cómo hacen para morirse tres y no matan uno?
Ah, chupame la verga, no juego más después de esta, ¿eh? ¿Quién es el que dice eso, main? Ah, chupame la verga, no juego más después de esta. No, la pija llena de vos, Carlos de mierda, oscuro del orto, y de todos los hijos de remil puta que están en que pegan corriendo todos los tiros en la cabeza, que se vayan a la mierda con este juego del orto, boludo. Ningún juego te tiras a la cabeza disparando un AK con un enfermo, boludo. No me cayó nada, boludo, me cayó nada. ¡Deja de jugar, hijo de puta! Nah, Darko no decía esas cosas, boludo. No me cayó nada, boludo, me cayó nada. ¡Deja de jugar, hijo de puta! Tira, boludo. Nah. Mirá, con Pedrito BM, amigo. ¿Qué teníamos? ¿5 años ahí? Ahí. ¿Está? Bueno, para. ¿Y esto qué es? ¿Llama? Justo ahora. Es por ver a la selección. Me chupa la pija la selección, amigo. Me chupa la pija la selección. El DT, los jugadores. Me soban la goma. No sé bien cómo decírselos. Tiene que estar en stream. Me chupa la pija. Siempre streameo igual. Esté la selección o no. No cambia nada. Un partido de fútbol, amigo. Chabones que ni viven en Argentina. Qué viejo amargado. Nos representan, boludo, me estás jodiendo, nos representan. Viejo amargado de mierda. 110 partidos invicto, espectacular, me encanta. Vívansela como si tuvieran... Nah, es un viejo amargado. Un tipo que se le rompió el ojete a la mamá del demente en un bar de Londres. En el baño de un bar de Londres. A mi mamá. Sí, a tu mamá. Le explotó la hemorroide. Oh, ya tenés una edad para eso. Pero digo eso. La línea más Robert y Gwen de muchas cuestiones. Son dos viejos barbudos y generacionalmente, claro, sí. Pero después. Por no, eso. Después no, ese es el tema. Él tiene 140 años, amigo. Sí, él tiene 60. Generacionalmente, pero solo por la fecha de nacimiento. No, para, le tira piedra a Luber. No, para. Lo más gracioso del mundo entero a mi stream, amigo. Es lo más gracioso que me pasó en la historia. Ah, este buenísimo. ¿En qué plataforma estás streameando ahora? Este buenísimo. Qué mala leche. A ver. No, te está matando a vos, Se está riendo de mí. Calvo. El compadre está patada. No, vayan a verlo. Ay, es buenísimo. Ay, es buenísimo, gato. A ver, ese... Hombre, que lo... ¡Ay, ay, 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 ay! Hijo, no salgas tan fachero a la calle. Quito el agua hirviendo. Bueno. O sea, no ha dado tiempo a hacerse, pero vamos a presentar algo, por lo menos. Chicos, dale. Yo lo voy a hacer, tío. Yo la hago, tío. Yo la hago, tío. En 5 minutos me la marco, tío. Sí. Por cierto, preparaos. Mañana streaming de 6 horas del Chocas explicando por qué esa tortilla estaba bien hecha. Pero tal cual, ¿eh? ¿Tú sabes lo complicado que es hacer una puta tortilla delante de muchísima gente y delante de tantísimos viewers? Tú tienes ni puta idea, porque eres un puto nombre de mierda. Y está... Me estoy quemando. Ok, no sé dónde está el último. De Fusen. Me vuelvo. Cielo, pero no. ¡Pégale una bala! ¡Con la pistola! ¡Pistola, tío! ¡Pistola!
Pero pará, Betún, la concha de tu puta hermana, pendejo del orto. Pero no podés gritar y... Quito el agua hirviendo del bidet. Y cuando prendí la fría, había una trampa en el medio, porque ya estaba caliente el agua. Quiero ver... no, no te puedo mostrar. Te mando por privado si querés. Dame un segundo. Te mando por privado. ¿Este ángulo está bien? Se queda así. Estamos lo que hagan mitad y mitad, amigo. Ah, está bien el culo porque estoy hablando con Robert. No, pero yo soy el agente de Robert, boludo. Ah, es el manager. ¿Este tarado tu manager? Vos no sos mi manager, cabeza de bolita. Estamos lo que hagan mitad y mitad, amigo. Hagan mitad y mitad. Ay, oh, es muy esa de bolita. Ojo sobre el otro. Hijo, no salgas tan fachero a la calle. Tarde más. Ojo sobre el otro. Hijo, no salgas tan fachero a la calle. Este tipo gracioso. Tarde más. Este tipo gracioso. Este tipo gracioso. Aplaudite al mismo tiempo. ¿Qué quién? ¿Qué hace? ¡Ah! Siempre anda motivo un par de gatas, la grana que demanda para la draca, madre draca, el notario, hacia lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos, ¡Ey, eso! ¡Esos pantalones! Se sincronizaba. Vos no sos mi manager, cabeza de bolita. No, no estaba tan sincronizado. Siempre andamos activos un par de giles para la derecha, para el bueno, el meto, me voy a caer en el pario, al caneo, basileo, en los ojos colorados, en los dedos, a fuego, en el cebo, en el suelo, en el burro, en el muro, en el oscuro, en el uno, en el culo, ey, puta. Bueno, me voy a la mierda, me cansaron, me tienen los huevos llenos, me quiero que se mueran. Voy a hostear a la profe de matemática, quiero que todos digan que la queremos mucho y que aprendan, guacho, vayan y aprendan sobre matemática, hijos de mil putas. No quiero a nadie bardeando, loco. Solamente quiero que estén ahí y que aprendan, loco. Que aprendan porque la mina es un bocho, loco. Y no quiero que le pongan duende pelado, ¿ok? Vayan y díganle que la queremos mucho. Nos vemos, gente. Nos vemos mañana si prendo. ¿Dale? Nos vemos, hijo de puta. Los quiero.